Dale, dale, dale.
Dios. Muy pero muy buenas tardes a toda la gente. Acá estamos en la cancha de Manzanares. Cero para Manzanares, cero para la Fraternidad. Primera fecha del campeonato. Se juega en una tarde nublada, cielo encapotado, aquí en el partido de Pilar, en la cancha del equipo hoy vestido de naranja. Ya sale de manos el jugador Subelsú, va hacia la mitad de la cancha, la va cambiando todo al número 9, Juan Núñez. Núñez la tira hacia la punta derecha, pero gana con golpe de cabeza Juan Ignacio Martín, el número 3 de la Fraternidad. La pelota cae en poder del capitán Alderete. La tiene el capitán de la Fraternidad. Alderete para Martín. Martín en la mitad de la cancha, dejando para Contreras, viene con la pelota Contreras, tocaba para Alderete, sacaba el fin, hay lateral para la Frate, mitad de la cancha, sector izquierdo. Se juega en una tarde con cielo encapotado, garúa de a ratos aquí en la cancha de Manzanares. Cero para el equipo local, cero para la Fraternidad. Primera fecha del campeonato, Liga Escobarense de fútbol. La pelota en la mitad de la cancha, va a buscar Alexis Vizcaldi, ya tiene Vizcaldi, Vizcaldi adelanta para Alderete, no llega Alderete, hay lateral defensivo, sector derecho, corresponde al equipo local en la ubicación de Leonardo El Fin. Juega la Frate, primera fecha del campeonato, Liga Escobarense de fútbol, con un formato novedoso que ya le vamos a estar comentando a toda la gente. Tiene la pelota en poder de Alejandro Fernández, que con golpe de cabeza le deja hacia atrás para el arquero Facundo Jiménez. Ya la tiene Jiménez, suenan los bombos, los pibes de Mansa, reza la bandera detrás del arco donde está Facundo Jiménez, debajo de los tres palos. Tiene la pelota en dirección de Alejandro Fernández, ya sale cabeza levantada Fernández, juega ahí para que la tenga Catriel Lucero. Lucero va apoyándose con Tepedino. Tepedino la perdía, iba recuperando la pelota Subelsú, ya la tiene el número 7 ahora Vargas. Vargas juega hacia adelante en dirección a Moya. Moya quería buscarlo a Núñez, interceptaba a Vizcaldi. Estaba sacando Tepedino, balón afuera y lateral. Con el partido 0-0. Estamos en el estadio de Manzanares, tarde nublada, tarde de sábado en la República Argentina. Sale Subelsú, Subelsú en la mitad de la cancha, se la tira frontal para que corra a toda velocidad Ariel Vargas. Va Vargas, pero el arquero Facundo Jiménez sale a la puerta del área mayor, ya la tiene sin problemas el arquero de la Frate. 0 para Manzanares, 0 para la Fraternidad. Primera fecha del campeonato, una tarde nubladita, especial para hacer el mate, instalarse en la cama y ver a la Frate a través del vivo de Instagram. Viene el pelotazo frontal, buscaba la Popa González, pero le ganaban con un golpe de cabeza. La pelota cae en Franco Rodríguez, el número 5. Adelanta Rodríguez, Rodríguez la deja para Núñez. Núñez más atrás, en dirección a Eidenreich. Eidenreich juega hacia la punta derecha, está habilitado. Vargas va a toda velocidad, era Cazón. Cazón engancha a Cazón. Cazón juega hacia la puerta del área, saca Vizcaldi. Iba a buscar la pelota ahí también Sergio Ascona, número 6 de la Frate. A toda velocidad va Cazón, perseguido por Ascona. Sigue Cazón, saca el centro, lo trabaron. Balón afuera y hay córner, dice el árbitro. Hay tiro de esquina, corresponde a Manzanares. En una de las primeras llegadas, primeras aproximaciones con claridad sobre el arco que defiende Facundo Jiménez, al minuto de juego lo tuvo la Popa González, el balón lo tuvo mano a mano la Popa, definió sobre el parante izquierdo del arquero y se lo perdió la Fraternidad. Y ahora va el equipo local con tiro de esquina, va Manzanares vestido de naranja en esta tarde nublada, viene el centro al área, despeja con golpe de cabeza ahí Lucero y el tiro afuera de Subelsú, el capitán Diego Subelsú, después del cabezazo despejando la pelota Lucero, le agarró la puerta del área mayor y remató de zurda. La pelota pasa por encima del caño horizontal. Hay tiro de meta para la Frate. 0-0 el partido en el desayuno de este primer encuentro de la Liga Escobarense de Fútbol. 8 minutos tenemos, 0-0 el partido. Viene la pelota en dirección a Tobías Topedino. Ya la tiene Topedino, Topedino adelanta la pelota en dirección a Facundo Villalba. Villalba adentro buscaba a Contreras, pero interceptaba a Francisco Rodríguez. Cae la pelota en poder de Subelsú, que lo tuvo recién con un remate de media distancia de afuera del área. Probó Diego Subelsú, el capitán del equipo local. La pelota cruzó por encima del caño horizontal que defiende el arquero Facundo Jiménez, que ya sale con una cortita para que salga la Frate desde el fondo. Va Ascona con la pelota, sale Sergio Ascona. Ascona, el pelotazo frontal para que corra con Contreras, también para Popa, pero ganaba con golpe de cabeza El Fin. La pelota cae en la mitad de la cancha, le queda al capitán Alderete. Alderete la va dejando en dirección a Martín. Martín adelanta para Contreras. Contreras nuevamente para Martín. Martín saca el centro, busca a Lucero, también Facundo Villalba. La pelota queda a la media luna del área, se va llevando a toda velocidad la Popa. La Popa se abre la punta derecha ante la marcación de Vargas. Gana Vargas, pelota afuera, el lateral para la Frate. Punta derecha, se aproxima la Fraternidad en una de las segundas aproximaciones al minuto, mano a mano hemos quedado, dijo la Popa, le salió el arquero y definió sobre el palo izquierdo, apenas afuera, la más clara que tuvo la Fraternidad. Y ahora hay tiro de esquina, punta derecha, corresponde a la Frate, va a rematar o Alderete o Contreras, o el número 10, capitán Alderete, o el número 7, Contreras. Estamos hablando de Nicolás Contreras.
Contreras, viene el centro al área, despejan con golpe de cabeza y no cesa el peligro, viene el centro de Fernández al área, segundo palo, arriba, tenaz a la pelota el arquero Diego Gastrán, arquero del equipo local, sigue la tranquilidad, 0-0 el partido, la Frate se aproxima, ha llegado con claridad, la popa lo tuvo, le comentábamos, al minuto de juego, la más clara, increíble, no se pudo entender lo que falló la popa mano a mano con el arquero Diego Gastrán. La pelota a la mitad de la cancha, buscando Cazón, Cazón en la punta derecha, interceptaba en el pase, le queda al Derete, engancha al Derete, muy bueno, pasa al Derete buscándolo a la popa, está habilitado, va la popa, tiró, y en la línea la sacaron, en la línea despejó Tomás Lazarowski, el polaco Lazarowski, tras el mano a mano, segundo la tarde de la popa González, eludió al arquero y con el arco desguarnecido, la tribuna gozosa, la garganta preparada, definió por bajo y Lazarowski despejó al córner, hay tiro de esquina para la Fraternidad, punta derecha, viene el centro de Contreras al área, segundo palo, y no pudo conectar, con golpe de cabeza se relame Lucero, lo tuvo la Frate, segundo mano a mano, eludió al arquero Diego Gastrán, la popa definió y Lazarowski a toda velocidad la despejó en la línea del arco, nuevamente lo tuvo la Frate, un comienzo de partido electrizante, van 11 minutos del primer tiempo, Liga Cobarense de Fútbol, primera fecha, se renuevan las ilusiones, todos los equipos se permiten soñar en grande, con ser campeón y con obtener una plaza al torneo federal, la Frate va a jugar al torneo federal de este año, viene el tiro frontal, despeja con golpe de cabeza Alejandro Fernández, queda Facundo Villalba, en el sector derecho de la cancha lo trabaron a Villalba, y sale a toda velocidad, ahora Tepedino, va Tepedino, cruza la mitad de la cancha, se mete en campo enemigo Tepedino, buscándola a la popa, interceptan el pase y saque lateral, saque de banda, la ubicación de Facundo Villalba que está jugando como número 8, estamos en la cancha de Manzanares, aquí en un pueblito que se llama Manzanares, y detrás de nosotros cruza la vía del tren San Martín, especial, porque juega la Frate y pasa un tren, al ladito de la cancha, un condimento especial, un condimento de color para esta tarde gris, nostálgica, nublada, en la República Argentina, hay tiro de esquina para la Frate, punta derecha, van al área, lo vemos trepando a Sergio Ascona, va también el otro zaguero central, Alejandro Fernández, o Alderete o Contreras nuevamente, va Contreras de zurda, segundo palo, la baja y el arquero dice, mía, Diego Gastrán se queda con la pelota, el árbitro de este encuentro es Rofeo, usted lo recordará bien cuando lo relatamos allá a la cancha de Malvinas Argentina, viene la pelota en dirección de Vargas, Vargas la cambia toda y el arquero atenaza la pelota, estamos hablando de Facundo Jiménez que ya la tiene en sus manos y ya sale con un derechazo hacia la mitad de la cancha, busca Facundo Villalba, la duerme Villalba con el empeine y juega hacia atrás en dirección a Contreras, ya la tiene Contreras, Contreras zurda para Lucero, la pide a toda velocidad Villalba, se lamenta Villalba porque nadie se la daba, nadie se la devolvía, y hay lateral para la Frate cuando tenemos 12 minutos del primer tiempo con el partido 0-0 en la cancha de Manzanares. Sobre el sector derecho, va Tepedino, Tobías Tepedino, ya sale de mano Tepedino, Tepedino para Lucero, Lucero para Villalba, cae Villalba, pide la falta, no se la dan, el balón escapa detrás del arco que defiende Diego Gastrán, ahí saque de meta, dice finalmente el árbitro, corresponde a Manzanares y a toda la gente, le contamos la formación de la Frate, número 1, Facundo Jiménez, 2, Alejandro Fernández, 3, Juan Ignacio Martín, 4, Tobías Tepedino, 5, Alexis Vizcaldi, 6, Sergio Ascona, número 7, Nicolás Contreras, 8, Facundo Villalba, 9, Catrión Lucero, 10 y capitán Gabriel Alderete, número 11, la popa Lucas González, dirige Hugo Silva, debuta, técnico que debuta gana, dice el dicho, sacó el arquero y rebotaba la popa, lo tuvo la popa casi, se manda el blooper de la tarde, el arquero decíamos Hugo Silva, debuta quien jugara la Fraternidad hasta hace muy poquito, en la conducción técnica acompañado como ayudante por Matías Sánchez, en el estadio Claudio Cuniviano, estamos aquí en el estadio de Manzanares, fundado un 18 de mayo del año 2012, joven club, este Manzanares vestido hoy de naranja, va Moya con la pelota, Moya filtra el pase al área, intercepta Ascona y la saca frontal para que corra a toda velocidad, Lucero cuerpo a cuerpo, Lucero con el arquero, la saca el arquero, afuera del área, fuera de su hábitat natural, se confunde con el césped del arquero, con esa remera verde, un poquito más oscura que el césped de aquí del estadio Cuniviano, la cancha de Manzanares, ya va Tepedino de mano, jugándola para Contreras, la tiene Contreras, va el rapado, Contreras, Contreras para el derecho, al derecho la devolución, busca Facundo Villalba, offside, marca el asistente del Tete Villalba, no lo puede creer, incrédulo lo mira Villalba, el asistente que levantó la bandera, bandera en alto, hay tiro libre, defensivo indirecto, corresponde a Manzanares, suenan los bombos, estamos en el partido de Pilar, un pueblito que se llama Manzanares, detrás nuestro, detrás de quien les habla y de Plancha, que está filmando el partido, las vías del ferrocarril San Martín, hace un ratito pasó una formación, viene la pelota a la mitad de la cancha, busca Facundo Villalba,
písalo, písalo a la de esta para Vizcaldo, Vizcaldo y tocándola en dirección a Fernández, la saca Fernández frontal para que corra Lucero, también corre la popa, le queda la popa a la media luna del área, la popa tiró y el arquero no tuvo potencia, tampoco dirección y estaba bien ubicado, el arquero todos los condimentos para que la tenga, el guardameta Diego Gastrán, que ya va a salir de su propio arco, 0-0 el partido, tenemos amigos de la fraternidad, 15 minutos del primer tiempo y saludamos a la gente, a Morelo 589, Esteban Mateides, Feder, hay mucha gente sumándose a la transmisión, tarde nublada, pero que parece tener un sol pintado cada vez que juega la fraternidad, para quién será todo el sol y toda la luna en esta última hora de la tarde, será para la frate, será para Manzanares, se renuevan las ilusiones porque es la primera fecha del campeonato de la Liga Escobarense de Fútbol, va a buscar Juan Núñez a la punta derecha, se la lleva Núñez, Núñez va hasta el fondo, marcado Núñez por Martín, sigue Núñez, siempre Núñez, se va el balón y el Lyman está marcando que hay tiro de esquina, punta derecha, corresponde a Manzanares, vestido de naranja, sube los zagueros central, se juega ahora en el arco de la fraternidad, los pibes de Mansa, dice la bandera que tiene en su espalda el arquero Facundo Jiménez, hay tiro de esquina, punta derecha, corresponde al equipo local que se ilusiona, que se aproxima, que se adelanta en el terreno de juego, viene el centro al área, despeja Lucero, con golpe de cabeza y va a buscar al derete, también va a buscar Ariel Vargas, ya la tiene Vargas, Vargas juega hacia la punta derecha, da un autopase genial, lo de Vargas, va hasta el fondo, tira centro, y cruzó por detrás del arco, el centro de Vargas, se paralizaron algunos corazones, va a salir de su propio arco el arquero Facundo Jiménez, a pleno cielo nublado se juega aquí en la cancha de Manzanares. Va la pelota para la popa, corre la popa a toda velocidad, sale el arquero y la saca fuera de su área, a toda velocidad, está atento el arquero, está jugando con mucha personalidad porque es la tercera vez en la tarde que sale fuera del área a despejar una pelota el arquero Diego Gastrán, y hay balón detenido, ex jugador de la fraternidad, me está marcando aquí el plancha y lo agradezco mucho, hace poco que relato a la frate y no conozco la historia reciente de lo que ha ocurrido aquí en la Liga Escobarense de Fútbol, le agradezco mucho al amigo plancha. Hay balón detenido, mitad de la cancha corresponde al equipo local vestido de naranja, en una tarde gris, juega la frate, juega Manzanares, 0-0 el partido, 17 minutos del primer tiempo, viene la pelota en dirección a Eidenreich, la va dejando para el lateral derecho, el fin filtra el pase hacia la punta derecha, escapa el balón y el lateral defensivo corresponde a la fraternidad, a la ubicación de Juan Ignacio Martín, repasamos para toda la gente el banco de la frate, Jonathan Mateides, Federico Machín, Coronel, Damián Torres, Marco Fernández, Alberto Gordillo y Gregorio Abregú esperan en el banco que comanda Silva, ex jugador de la fraternidad. Viene la pelota sobre la ubicación de Alderete, despejaba Lazarowski, que salvó un milagro, era gol de la popa. Va con la pelota Cazón, Cazón engancha, Cazón no sigue más, Cazón recupera la pelota de la fraternidad, va Ascona, quiere salir ahí lateral, defensivo para la frate, la ubicación de Juan Ignacio Martín, 0-0 el partido, en Pilar estamos, en un pueblito que se llama Manzanares, Liga Escobarense de Fútbol, primera fecha del campeonato, todos sueñan, todos creen, todos se ilusionan con este arranque de la Liga Escobarense. Viene Lucero, Lucero con la pelota a la mitad de la cancha, deja Lucero para Tepedino, la saca Tepedino, intercepta muy bien Vargas, Vargas se la lleva, Vargas espera a Núñez, filtra Vargas para Núñez, se le queda un poquito la pelota, es portentoso Núñez, tiene físico y desacomoda a los zagueros centrales de la fraternidad y lateral ofensivo, corresponde al equipo local, en la ubicación de Diego Zubelsu, que tuvo la única aproximación del equipo local con un remate de afuera del área, busca Núñez, en la puerta del área mayor, saca Vizcali con un golpe de cabeza, le queda Facundo Vizcalda, la para Bachalba y la saca después, la pelota se hunde en las nubes, en este cielo nublado de Manzanares y cae Alberto Céspedes, ya va teniendo ahí número 5 Rodríguez, cae Rodríguez con Contreras, recupera la fraternidad con Alderete, ahí va el capitán de la fraternidad, sigue Alderete ante la marcación de Eidenreich, le puntiaba a Eidenreich, pero le queda Alderete, marcado Alderete por Moza, juega hacia atrás Alderete y la saca frontal sin problemas, Alejandro Fernández para que se las arregle Lucero, le ganaba Juárez a Lucero, cae la pelota en poder de Contreras dentro del círculo central, se la tiene Contreras jugando para Alderete, ataca la frate, va Alderete, 3/4 de cancha al centro de Alderete, busca la popa, no pudo la popa, offside, estaba marcando el asistente, no pudo controlar la popa, el pase muy bueno, como un alfil, la tiró Gabriel Alderete, estaba adelantado, el delantero de la fraternidad.
el partido 0-0 cuando tenemos, amigos de la fraternidad, 19 minutos del primer tiempo, 0 para Manzanares, 0 para la Frate, primera fecha del campeonato apasionante de la Liga Escobarense, que tendrá 22 equipos en este formato renovado, 14 en esta zona llamada campeonato y 8 que jugarán en otra zona llamada zona permanencia, se van a juntar en el clausura, pero eso ya es otra historia que vamos a estar comentándoles en otro momento. Viene Tepedino con la pelota, presiona Vargas, sale Tepedino, escapa por la derecha, Tepedino adelanta, hacia la mitad de la cancha para la popa se va apoyando con Facundo Villala, muy bueno Villala de primera buscando la contraera, largo el pase, se lamenta el Tete, el grito del Tete lamentándose, llegó hasta aquí porque no pudo darle la pelota a Contrera, que picaba la punta derecha y lateral defensivo, corresponde al equipo local en la ubicación de Diego Zubelsu, el capitán, que tuvo la más clara, un remate desde afuera del área, ya estábamos en vivo, claro, va a salir Zubelsu de mano, ya sale Zubelsu hacia la mitad de la cancha, le queda Núñez ahora, la para Núñez, pero roba Facundo Villalba, cae Villalba, foul, marca Rofé, cayó Facundo Villalba y tiro libre para la Frate, mitad de la cancha, sector derecho, corresponde al equipo visitante vestido de azul, la fraternidad, para quién será la alegría, para quién será la tristeza, en esta primera fecha del campeonato, sentimientos a veces difíciles de explicar, pero como decimos siempre, para un hincha de fútbol tiene que ver siempre con su equipo victorioso o derrotado. Viene la pelota para Martín, dejándola para el derecho, busca la devolución, Martín saca a Lazarowski, que salvó un gol hecho, casi hecho de la popa, no está hecho hasta que cruza completamente la raya del arco, eludió al arquero, la popa definió por bajo y Lazarowski a toda velocidad despejó la pelota al córner. Esa fue un mano a mano que tuvo la popa, porque al minuto de juego tuvo otro, definiendo sobre la izquierda del arquero, al parante izquierdo del mismo, y se fue apenas afuera. Ahí lateral, mientras suenan los bombos en esta nublada tarde de Manzanares para la Frate. En el sector izquierdo va a buscar la pelota a Lucero, la para Lucero, la cambia toda Lucero, limpia el juego, abre el panorama en dirección a Pedemonti, engancha a Pedemonti, muy bueno, cabeza levantada, Pedemonti lamenta al área, rebotaba en Moya, le va quedando a Viscaldi, Viscaldi juega en corte por bajo en dirección a Martín, Martín la tira frontal al área, busca a Lucero, despeja a Lazarowski con golpe de cabeza y complementa a Moya también de cabeza, va a buscar Viscaldi, Viscaldi le va quedando ahora a Martín, Martín para Viscaldi, Viscaldi en corte por bajo para Alderete, va Alderete en la punta izquierda, pero controla el fin, presiona Alderete, también buscaba la popa, la saca al fin por un costado y lateral para la Frate, dice Lyman, va a la fraternidad, se adelanta el equipo visitante, suenan los bombos en la cancha de Manzanares, a la vera de las vías del ferrocarril San Martín, estamos pleno fútbol en esta tarde de sábado, la República Argentina, primera fecha del campeonato, va a buscar Lucero, se peina con la pelota, Villalba al arco, la saca el arquero con la pierna la despejaba tras el tiro de Facundo Villalba, que se toma la cabeza con su mano derecha, se rasca como si tuviera piojos, no creo que tenga piojos el Tete, y se lamenta el entrerriano, el basavilbasense, que como toda su vida vuelve a vestir la camiseta número 8 como en aquellos tiempos de Ramsar Junior de Basavilbaso, ya sale el arquero Diego Gastrán, lo compromete un poco a Rodríguez nuevamente para Gastrán, Gastrán abre juego para el fin, la saca el fin hacia la mitad de la cancha, controla Viscaldi, Viscaldi adentro la pelota en dirección a Contreras, la para de pecho Contreras, va al rapado de pie a pie, la hizo muy bueno lo de Contreras, Contreras para Pedemonti, abajo va Vargas, recuperando la pelota y ya sale Juárez, el segundo marcador central, Juárez abre juego sobre el sector izquierdo a toda velocidad, corre Vargas, llega Vargas, no escapa el balón, escapó Vargas, muy bueno siempre Vargas, a toda velocidad Ascona y la saca, Ascona afuera, el despeje de Sergio Ascona cuando escapaba a toda velocidad Vargas, que es muy rápido el número 7 de la fraternidad, el lateral sector izquierdo corresponde al equipo local, ya sale Zubelsu de mano, juega para Vargas, roba Facundo Villalba, nuevamente lateral, la punta izquierda corresponde al equipo local, va a jugar de mano Diego Zubelsu, el capitán del equipo local, ya sale Zubelsu de mano, Zubelsu la tira en dirección a Moya, engancha a Moya, roba Viscaldi, complementa a Facundo Villalba, le queda Contreras, ha hecho todo bien hasta ahora Contreras, viene la pelota para Núñez, Núñez media vuelta al arco, afuera, afuera, cerquita del ángulo superior derecho del arquero Facundo Jiménez, le quedó la pelota a Juan Núñez, el tanque número 9, la media luna del área y rápidamente de media vuelta remató, olfato de goleador, apenas afuera del ángulo superior derecho del arquero de la fraternidad, ya sale la Frate con pelotazo frontal, va a buscar en la popa, también busca Lucero, pero ganaba Lazarowski, que salvó un gol hecho de la popa González, va a buscar también el número 11, Cazón, Cazón la deja para Aiden Reich, la filtra para Núñez, despeja Alejandro Fernández, es peligroso este Núñez, es portentoso, número 9 lo tuvo recién en la media luna del área, rápidamente, inesperadamente sacó una media vuelta, olfato de goleador, ya la tiene Núñez, Núñez la deja para Aiden Reich, cae el número 10, falta dice Rofé, hay tiro libre, corresponde a Manzanares vestido de naranja en esta tarde gris, punta derecha se adelanta el equipo local, cuando tenemos, amigos de la Frate, 24 minutos de la primera etapa, 0-0 el partido, hay tiro libre y corresponde al equipo local. Thank you.
Hay tiro libre para el equipo local, con pelota detenida, quiere lastimar Manzanares sobre el arco que defiende Facundo Jiménez, donde están los pibes, el grueso de la barra. Ahí con las banderas los pibes de Manza, Cuni presente. Algunos trapos que se pueden leer, trapos naranjas, otro blanco con letras negras. La tarde gris de Manzanares, hay tiro libre, pelota detenida, la pelota va a caer al área. Está en el área Núñez, también lo vemos a Adrián Juárez, marcador central, el otro zaguero Lazarowski, también está en el área. Pita el árbitro, el centro de Cazón, manotazo salvador de Facundo Jiménez, volando en el cielo gris de Manzanares. Lo felicitan a Jiménez para la foto, el despeje de Jiménez. Se levanta la gente del equipo local. Va Manzanares con tiro de esquina a la punta izquierda, cruza todo el terreno Santiago Cazón, mientras suenan los bombos como una melodía de fondo que tiene esta película de la tarde nublada. La película para la tarde nublada es Manzanares, la fraternidad. Mano levantada como una jugada preparada de Santiago Cazón, que va a rematar en este momento. Cazón por bajo, nuevamente busca la devolución. Cazón que tira al centro, segundo palo, despeja con golpe de cabeza, despejaba Pedemonte. Hay tiro libre, Tepedino era quien despejaba, perdón, Tepedino despeja el córner y hay tiro de esquina, punta derecha, corresponde a Manzanares. Tenemos, amigos de la fraternidad, 26 minutos, 0-0 el partido. Va Manzanares con tiro de esquina, está en está también Juárez, busca Núñez, todos se mueven en el área, también lo vemos a Vargas cuando llegue el centro y lo disponga el árbitro Rodrigo Rofé. Viene el centro al área, con golpe de cabeza adelantaba la pelota Subelsu, pero sin problemas para el arquero Facundo Jiménez, titular en esta tarde. Mateides está en el banco de suplente. Ya sale Jiménez con pelotazo largo hacia la mitad de la cancha, busca la popa, no puede peinarse con la pelota, la popa escapa el balón por afuera y hay saque de banda, sector izquierdo defensivo. Corresponde a Manzanares con el partido 0-0 en 26-40 del primer tiempo. 0 para Manzanares, 0 para la fraternidad. Ya sale Subelsu de manos, busca a Núñez, quiere controlar Núñez, no puede, la saca Alejandro Fernández, rebotaba Núñez, por eso le queda a Cazón, busca a Cazón buscándolo a Moya, despejan el balón y le queda a Rodríguez, el patrón de la mitad de la cancha, Francisco Rodríguez. Rodríguez busca hacia la punta izquierda para que la tenga Vargas, pero despejaba ahí Tepedino. Tepedino le queda a Contreras, lo trabaron, le roban el balón, va Moya, escapa Moya en tres cuartos de cancha, marcado por Contreras, la filtra para Núñez, sigue Núñez, va Núñez, no sigue más Núñez, pero puede tocar para que busque Cazón, en la punta derecha va Cazón, el número 11 ante la marcación de Martín, puntea la pelota Martín, y ahí saque de banda en ataque, corresponde al equipo local. Tenemos, amigos de la fraternidad, 27 minutos, primer tiempo, 0-0 el partido, en un cielo nublado, la tarde descansa recostada sobre un cielo encapotado aquí en Manzanares. Viene la pelota al área, despeja con golpe de cabeza, va a buscar Contreras, la para Contreras ante la marcación de Aidenreich, adelantaba Contreras, intercepta a Rodríguez, la saca Rodríguez, rebotaba en Martín, le queda nuevamente a Rodríguez, Rodríguez para Aidenreich, filtra el pase Aidenreich, roba el derete, puntea Aidenreich hacia atrás para que la saque Lazarowski, tira frontal Lazarowski para que busque Núñez. El árbitro está marcando que hay salida para la fraternidad, cargaban sobre un hombre de la frate en esa pelota en ataque, va saliendo Alejandro Fernández, la media luna del área, tres cuartos de cancha, terreno de la fraternidad. Ya sale Fernández, tira frontal para que la busque la popa, ganaba con golpe de cabeza Juárez y saca ahí Lazarowski, Lazarowski dejándola para Vargas, cae Vargas, foul de Tepedino y cartón amarillo, el primero de la tarde, Tobías Tepedino, primer amonestado del partido y de la fraternidad. Cargaba al número 4 de la frate Tobías Tepedino y se gana el cartón amarillo de Rodrigo Rofey, tiro libre, corresponde al equipo local. 0-0 el partido, tenemos 28 minutos del primer tiempo con pelota detenida, es en su campo, sin embargo van a ir a buscar al área de Facundo Jiménez, la está pidiendo Núñez en el área de la fraternidad. Viene el tiro para Núñez, no puede, ganaba Alejandro Fernández, le queda a Contreras, la cambia Contreras para el derete, ya la tiene al derete, buscándolo a Facundo Villalba, que trepa a toda velocidad por la banda derecha, va Villalba, presiona Villalba, sale Juárez, foul de Facundo Villalba, ganaba Juárez, lo punteaba el Tete sin querer queriendo, lo va a ir a levantar, un gesto de hidalguía de Facundo Villalba tras trastabillar Adrián Juárez. Hay salida desde su propio campo, corresponde a Manzanares en esta primera fecha del campeonato de la Liga Escobarense de Fútbol. Decíamos, amigos, que esta liga tiene un nuevo formato, 14 equipos con
conforma la zona campeonato, donde está la fraternidad, y 8 en la zona permanencia. Este torneo tendrá 13 fechas, todos contra todos. El campeón va al torneo federal del año 24-25, ocupando el segundo cupo, ya que el primero corresponde a Malvinas, que ha sido el campeón del torneo pasado. Viene el tiro libre al área de la fraternidad, busca Núñez. No hay falta, dice el árbitro, se queja Núñez. Ante la marcación de Alejandro Fernández, qué duelo ese. Núñez con Fernández se están dando duro y parejo. Va a buscar el número 4 de la fraternidad, la va sacando frontal y van despejando. Ahí era Juárez quien se arrojaba, Juárez cae y hay falta. Cuando caía el hombre de la frate era Tepedino quien despejaba hace un ratito. ¿Y quién fue amonestado? Cayó Lucero, pitó la falta al árbitro y hay tiro libre para la fraternidad. Mitad de la cancha, sector derecho, tenemos amigos de la frate. 30 minutos del primer tiempo, 0 para Manzanares, 0 para la frate. En la tarde nublada de sábado se juega, hay fútbol. Garuaba, en un comienzo de la tarde tempranito cayeron algunas gotas que atemorizaban, que amenazaban, pero ha cesado, ya no llueve, está nublado, eso sí, el terreno está algo mojado, porque claro, las gotas cayeron y mojaron el terreno, se sienten un poco en el área, el terreno embarrado. Viene la pelota al área, busca Lucero, la para Lucero, tira Lucero, afuera, se lo perdió Lucero, no tuvo la fraternidad el tiro al área, controló Lucero muy bueno dentro de la misma y remató después, la pelota se fue afuera, por encima del caño horizontal, se lamenta Catriel Lucero. Amanecer de gol quiere la frate. Lo tuvo Lucero, hay tiro de meta para Diego Gastrán, el partido sigue 0-0 en Manzanares. 31 minutos, algo menos de 15 para el final del primer tiempo, 0 para Manzanares, 0 para la fraternidad, ya sale Gastrán, pelotazo frontal, busca Núñez, ganaba Alejandro Fernández, el duelo de la tarde, Núñez con Fernández. Viene la pelota para Contreras, ya sale el rapado Contreras, escapa Contreras, perseguido por 12, queja Contreras, y hay falta. Hay falta entre Francisco Rodríguez y Diego Zubeltzu, le hicieron un sándwich, hablamos del número 5 y el número 3, el capitán es Zubeltzu, el 3 del equipo local. Hay vía falta sobre Contreras, estamos hablando de Nicolás Contreras, número 7, el rapado, el que va a rematar en este momento mitad de la cancha, sector derecho de zurda, va a rematar Nicolás Contreras, está en el área Lucero, también se suma la Popa González, trepó Juan Ignacio Martín, todos quieren, todos desean, para un hipotético rebote lo vemos al capitán detrás de la medialuna del área, Gabriel Alderete, el zurdazo de Contreras al área, el arquero arriba. Tram, como quien acomoda un cuadro lo alto de la pared, tomó la pelota con sus manos el arquero para dar tranquilidad al equipo de Manzanares. Ya sale con una volea Gastrán en dirección a Leonardo Elfin. Va a la mitad de la cancha. Cruza la mitad de la cancha. Se mete en campo enemigo. Elfin. Cabeza levantada. Se frena. Juega hacia atrás para Rodríguez. Ya está Rodríguez ante la marcación de la Popa. Juega Rodríguez. Rebotado la Popa. Balón afuera y lateral. Sector derecho. Mitad de la cancha para el equipo local. Busca Núñez. Ahora ante la marcación de Ascona. Roba Vizcaldi. Vizcaldi deja hacia atrás para Fernández. Cabeza levantada. El patrón del fondo Fernández. Fernández jugándola para Alderete. Ya la tiene Gabriel Alderete ante la marcación de Elfin. Le roba la pelota. Participó poco Alderete en este primer tiempo. Busca Elfin. Va Elfin. Se le va la pelota, claro, está rápido el terreno, está húmedo, está mojado y no pudo llegar. El lateral derecho del equipo local, 0-0 el partido, 32 minutos de este primer tiempo, 0 para Manzanares, 0 para la fraternidad. La tarde nublada de sábado en la República Argentina, por suerte no llueve. Me comentaban antes del partido que dan lluvia para esta noche y para el lunes, así que esperemos zafar en esta tarde aquí en Manzanares. Le decíamos que en el clausura, en la zona permanencia, hay 14 fechas. La permanencia tiene 8 equipos, se jugarán 14 fechas. El primero y el segundo clasifican a la Federación Pampeana de Fútbol del año 2024. Competirán desde abril próximo para un cupo al Federal 2024-2025 y habrá 4 descensos a Primera B. Estos jugarán en la zona permanencia, los 8 equipos, 14 fechas, y en el clausura habrá 18 equipos, los 14 de esta zona donde está la fraternidad, de la zona campeonato, y los 4 mejores de la zona permanencia. Se realizará hasta mediados del 2024 y otorgará el clausura 2 cupos para el torneo federal del año 2025-2026. Para este federal de este año jugará la fraternidad, lo estamos esperando con mucha ilusión, con muchas ganas, con muchas ansias, con mucha esperanza de hacer una gran performance, histórico para la frate, jugar el torneo federal. Lo ha ganado en buena ley y en buena lid por ser el campeón del torneo. Viene el tiro al área, sale el arquero, caía un hombre del equipo local, caía un hombre, reclama todo Manzanares, pero no hay nada, dice Rofé. Balón afuera, lateral, en ataque corresponde a Manzanares. Tenemos amigos
de la Fraternidad. 34 minutos del primer tiempo, 0 para el equipo local, 0 para la Frate, vestido hoy de azul la Fraternidad. El lateral para el equipo local que dirige Miguel Ábalos. Manzanares acompañado por Santiago Montenegro como ayudante de campo. Va Alderete con la pelota, intercepta Alderete, presiona Cazón, Alderete hacia atrás para Ascona, ya la tiene Sergio Ascona, cabeza levantada del segundo marcador central de la Fraternidad. Ya sale Ascona, pelotazo frontal para que corra la popa, gana con golpe de cabeza Lazarowski, que como dijimos anteriormente salvó milagrosamente un gol tras la gambeta de la popa al arquero Gastram y definir con el arco desguarnecido en la línea, en carrera despejó Lazarowski. Ha sido la segunda más clara de la Frate, porque al minuto también lo tuvo la popa mano a mano, la pelota cruzó muy cerca del... Hay salida entonces para la Fraternidad. Ya sale Alexis Vizcaldi. Vizcaldi deja para Contreras. La mitad de la cancha adelanta Contreras. Contreras para Alderete, nuevamente para Contreras. Saca el pin. Rebotan Contreras. Y le queda a Lazarowski. La saca Lazarowski. La mitad de la cancha a toda velocidad. Corre Cazón. Cazón engancha. Va Cazón. Cazón. Cae Cazón. Era Moza quien caía. Pitó la falta. Rofeya y tiro libre. La ubicación de Santiago Cazón. Ahora sí. Corresponde a Manzanares. Cruzando la mitad de la cancha, terreno de la Fraternidad, sector derecho para equipo BIS, el equipo local, con pelota detenida va a rematar Francisco Rodríguez. La pelota va a caer al área de Facundo Jiménez, que ya está conversando a la defensa. Acomoda la misma Alejandro Fernández, que lo tiene muy cerquita a Juan Núñez, el número 9 del equipo local. Ya juegan en corto por bajo para el fin. El fin nuevamente para Rodríguez. Rodríguez hacia atrás para Lazarowski, la para el zaguero central. Juega para Rodríguez, que está como número 8, el número 5 del equipo local. Filtra la pelota al área para Núñez, cuerpo a cuerpo con Alejandro Fernández, pero el arquero atento Facundo Jiménez se quedó con la pelota cuando ya había ganado Núñez la ubicación de Alejandro Fernández. Ya sale Fernández, Fernández la deja para Vizcaldi, Vizcaldi tocando para Tepedino. Ya sale el lateral derecho de la Frate, Tepedino ante la marcación de Vargas. Tepedino hacia atrás para Fernández, Fernández la cambia toda para que la tenga Sergio Ascona, lo presiona Ascona, traba Ascona y la saca Ascona, presiona la salida del equipo local y ya sale Martín, ahora adelanta para Alderete, hay un hombre caído, es Eidenreich del equipo local, adelanta Alderete para la popa, adelantado está la popa, marca el árbitro y seguramente lo van a asistir ahora a Eidenreich, el número 10 Benjamín, que está tendido a la medialuna asistiéndolo con hidalguía Facundo Jiménez, el arquero de la Fraternidad. Se para el juego, 0-0 el partido, primera fecha del campeonato Liga Escobarense, 0 para Manzanares, 0 para la Fraternidad. Agradecemos a toda la gente que se está sumando al vivo de Instagram del Club Social y Deportivo La Fraternidad, siguiendo las alternativas de este partido que por ahora empatan Manzanares y la Fraternidad 0-0. Tarde nublada, cielo encapotado, cielo cubierto, las nubes son protagonistas de una tarde que había comenzado desde tempranito con algo de sol, pero poco a poco se fue nublando y ahora tenemos este cielo cubierto, amenazante, que atemoriza, que da la sensación que se va a desprender un chaparrón. Por ahora no pasa nada, la lluvia está anunciada hacia la noche y esperemos que el pronóstico no falle y que cumpla cuando ya estemos cada uno de nosotros en nuestros hogares para disfrutar la noche del sábado con lluvia. Hay tiro libre defensivo para el equipo local, ya sale Rodríguez con tiro frontal, le queda a Subelsu, Subelsu de zurda jugándola para Moya, escapa Moya, número 8 Moya, gana Vizcaldi, roba Vizcaldi, Vizcaldi deja para Facundo Villalba, cae Villalba, el árbitro está marcando que no había falta. Hay lateral en ataque, 35 minutos, primer tiempo, 0-0 el partido, busca Núñez, roba Tepedino, la saca Tepedino que está molestado, dejándola para Contreras, Contreras para Facundo Villalba, cae Villalba y foul, claro, foul, pita el árbitro Rofé, la falta era sobre Facundo, el Tete Villalba, hay un único amonestado en el partido, es Tobías Tepedino, el jugador de la Fraternidad, el número 4 de la Frate. Tiro libre a la ubicación de Alejandro Fernández, ya sale Fernández, en corto y por bajo para Vizcaldi, ya la tiene Vizcaldi, Vizcaldi, Alexis Vizcaldi, Vizcaldi, tocándola para Ascona, Ascona, cabeza levantada, la cambia toda en dirección a Fernández, ya recibe Fernández, primer marcador central, cabeza levantada, la tira frontal Fernández para que busque Lucero, le pica mal la pelota y despeja con golpe de cabeza Subelsu, la tiene Ascona, amaga para un lado, sale para el otro, la tira hacia la punta izquierda para Alderete, va a recibir Alderete ante la marcación de El Fin, ya la tiene Alderete, engancha Alderete, tira centro, el arquero se queda con la pelota, una carambola porque llegó a destiempo el arquero, tapado por Lazarowski, rebotó en el arquero, pega nuevamente Lazarowski y de
casualidad la encontró Diego Gastram, que está ahora algo dolorido, magullado, hincado de rodillas dentro del área mayor. Cero para Manzanares, cero para la Fraternidad Liga Cobarense de Fútbol. A través del Instagram estamos aquí a la vera del ferrocarril San Martín. Detrás de nosotros están las vías. Antes del partido arrancó una formación que cruzaba por aquí y los conductores de trenes, por supuesto, decían: acá está la Frate, acá está nuestro club, el Club Social y Deportivo La Fraternidad. Se para el juego, 0-0 el partido, tramo final del primer tiempo, 0 para Manzanares, 0 para la Frate. Van 39 minutos de la primera etapa, esperan en el banco de Silva, técnico que debuta esta tarde para la Fraternidad. Número 12, Jonathan Mateides, 13, Federico Machín, 14, Carlos Coronel, 15, Damián Torres, 16, Marco Fernández, 17, Alberto Gordillo, 18, Gregorio Abregú. En el estadio de Manzanares estamos, un club fundado el 18 de mayo del 2012, tiene ya, es decir, 11 años. Este equipo que está vestido de naranja, ya está nuevamente erguido el arquero y se va a reanudar el partido. El técnico del equipo local aprovecha para conversar con Aiden Reich. También le indicó algunas cuestiones a Ariel Vargas, el número 7 del equipo local. Ya sale Gastram con tiro frontal, busca a Martín, la deja pasar Martín y la deja salir a Ascona porque hay lateral para la Frate. En la ubicación de Juan Ignacio Martín, casaca número 3, va a salir de manos la Fraternidad. Suenan los bombos a la cancha de Manzanares, 0-0 está el partido, va a salir y sale más de manos Martín, hacia la mitad de la cancha, busca Lucero, la para Lucero ante la marcación de Moya, engancha Lucero, Lucero tocándola en dirección a Vizcaldi, Vizcaldi de primera deja para Alejandro Fernández, ya la tiene el zaguero central de la Frate, juega hacia Facundo Villalba que está abierto a la punta derecha, gana con golpe de cabeza Juárez, le va quedando a Juárez, nuevamente saca de cabeza, va a buscar Vargas, ya la tiene Vargas, engancha Vargas, cruza la mitad de la cancha Vargas, traba Vizcaldi, pero le queda Vargas, sigue Vargas, no sigue más, roba Vizcaldi, va a buscar también Zubelsu, la cambia Zubelsu, muy bueno para que corra a toda velocidad Cazón, en la punta derecha va Cazón, tira centro, otra va Martín, pelota afuera, hay tiro de meta, ahí está Lyman, a toda velocidad, son rapiditos tanto Vargas como Cazón, sobre todo en la punta derecha tiene que estar atento Martín, escapaba Cazón, ya lo ha hecho a lo largo de la tarde, tiraba al centro, había un rebote pero daba últimamente en él, en Santiago Cazón, por eso hay tiro de meta para la Frate. Ya sale Facundo Jiménez en dirección a Ascona, cabeza levantada con suma tranquilidad, parece salir Sergio Ascona, ya la tira frontal Ascona para que corra la Popa González, también corría Alderete, la pelota a la mitad de la cancha, gana Contreras, Contreras hacia atrás, la deja para Ascona, Ascona buscándolo a Martín, cruza la mitad de la cancha, el número 3 Martín, Martín la deja para Lucero, lo trababa Aiden Reyes, pero sigue Lucero, Lucero la deja para Martín en la punta izquierda, al centro por bajo, y no pudo llegar nadie porque interceptaba Lazarowski, la despejada después no llega, Cazón, y hay lateral para la Frate, el ataque, tramo final, 42 minutos, primer tiempo 0-0 el partido, la cambia Vizcaldi, quiere lastimar la Frate en este tramo final del primer tiempo, 0 para Manzanares, 0 para la Fraternidad, 42 minutos tenemos, ya sale Fernández, Fernández deja para Ascona, hay un hombre de la Frate en el suelo, para el juego el árbitro, es Vizcaldi Alexis, que se revuelca a la mitad de la cancha, lo van a asistir en este momento, aprovecha Núñez para reclamarle algo al árbitro, le dice: no me compliques la vida, hermano, conversa, le dice: cállese la boca por favor, y Núñez con manos en jarra y algo de resignación, busca alguna complicidad, mirando hacia el banco de suplente del equipo local. Está Vizcaldi tendido en el suelo, se va a poner de pie en este momento, ya está erguido nuevamente Alexis Vizcaldi y se va a reanudar el juego aquí en Manzanares, 0 para el equipo local, 0 para la Fraternidad, primera fecha del campeonato Liga Escobarense de Fútbol, primera división. Ya sale Ascona, Ascona deja en corto y por bajo para Alejandro Fernández dentro del círculo central, ya sale Fernández, cabeza levantada, cruza la cañada, tira frontal para Lucero, va a buscar Lucero, ganaba con golpe de cabeza el fin, le va quedando Alderete, va Alderete, posición del número 11 ante la marcación de Aiden Reich, engancha Alderete, tira al centro Alderete, busca Villalba, arriba el arquero, se queda con la pelota Gastram y ya sale de zurda frontal para que corra Juan Núñez cuerpo a cuerpo con Fernández, Ascona de cabeza la deja hacia atrás para el arquero Facundo Jiménez. Qué duelo ese, qué duelo el de Alejandro Fernández con Juan Núñez, el número 9 del equipo local, con una de bowling. Ya sale Jiménez en dirección a Ascona, la cambia Ascona para Alejandro Fernández, sale el zaguero de la Frate, Fernández juega hacia la mitad de la cancha, lo compromete un poco a la Popa González, le roban el balón, robaba Moya, Moya para Aiden Reyes, la cambia, pega en el árbitro,
árbitro. Y para el juego el árbitro, claro, porque le vio a él, al hombre de negro, Rodrigo Rofé, que lo recordamos porque en el campeonato pasado fue muy, pero muy, pero muy protagonista en la cancha de Malvinas Argentinas, amonestando, hablando con los jugadores. Hoy lo vemos un poquito más tranquilo. ¿Acaso la tarde nublada siempre te pone un poco más tranquilo? Viene la pelota para Juárez. Juárez la saca sobre el sector derecho, va a buscar Cazón, la para, la duerme con el pecho Cazón y juega para Eidenreich. Va al número 10, Eidenreich, le roba el balón Contreras. Contreras va dejándola para Alderete. Había falta, dice el árbitro, sobre Gabriel Alderete, que escapaba. Tiro libre para La Frate. Se va el primer tiempo, amigo. Tenemos 44 de la primera etapa, 0 para Manzanares, 0 para La Fraternidad, primera fecha del campeonato. Va a jugar Viscaldi cuando lo disponga Rodrigo Rofé. Va Viscaldi. Viscaldi en corto por bajo para Ascona. Ya sale Ascona, Ascona con tiro frontal. Va a buscar Martín a la punta izquierda. Llega Juan Ignacio Martín ante la marcación de Elfín. La tiene Martín. Engancha Martín. Martín dejándola para Contreras. Domina Contreras. Saca al centro Contreras. Se le va desviado el tiro. No fue ni centro ni tiro al arco. Algo llovido que cruza por detrás del arco del arquero Diego Gastram. Y hay tiro de meta. Corresponde al equipo local. Vestido de naranja, de azul. La Fraternidad se va al partido. 44-45. Se va el primer tiempo. Se va el primer tiempo y no se rompe el marcador. Busca Núñez. Núñez dejándola para Vargas a toda velocidad. Corre Vargas ante la marcación de Tepedino. Va Vargas, gana Tepedino. Va Tepedino, presiona Vargas, cae Tepedino. Foul de Vargas. Está amonestado Tepedino. Invistió Vargas sobre él y hay tiro libre defensivo. Corresponde al equipo visitante para La Fraternidad. 0-0 el partido. Suenan los bombos, también las trompetas de la hinchada del... Estamos a punto de que comience el segundo tiempo entre Manzanares y La Fraternidad. 0-0 partido trabado, difícil hasta el momento. Tuvo sus chances La Frate. Veremos qué sucede en esta segunda parte. Ferre Schlottauer en los relatos. Bien, Mariano, muy buenas tardes a todos los que se suman en este segundo tiempo que está por comenzar. Mira el reloj, el árbitro Rofé, todo listo, todo dispuesto, piti marca. El comienzo de este segundo tiempo, 0 para Manzanares, 0 para La Fraternidad. Viene la pelota en poder de Elfín, el número 4, Elfín ya la saca, Elfín hacia la mitad de la cancha, va a buscar Viscaldi, se peina con la pelota Eidenreich, va despejando Ascona. La pelota a la mitad de la cancha, ahora va a la ubicación de la popa, falta de Lucero sobre Lazarovski, que salvó un gol milagroso porque había eludido al arquero. Pero la popa definió por bajo y Lazarovski en carrera despejó al tiro de esquina en el primer tiempo. Ya estamos a la segunda etapa, otra historia, llegando al primer minuto del juego. Este segundo tiempo, 0 para Manzanares, 0 para La Fraternidad. Busca Moza. Moza adelanta la pelota en dirección a Juan Núñez. Peleaba Núñez, pero ganaba la defensa de La Frate. La más ataca, saca más Ascona. Sobre el sector izquierdo, la pelota escapa por Moza lateral. Hay saque de banda, corresponde a Manzanares. 0-0 el partido. Tenemos 46 segundos del segundo tiempo, 0-0. Primera fecha del campeonato. Liga Escobarense de Fútbol. Va a jugar de manos Elfín. Ya sale Elfín buscando Núñez. Pelea Núñez, gana Núñez. Núñez la mete al área, pica la pelota y ya queda en poder de Alejandro Fernández, que la deja para el arquero Facundo Jiménez. Primer minuto de juego en este segundo tiempo, 0-0 el partido. Ya sale Facundo Jiménez, frontal, corre la popa, despeja Juárez. De derecha la va sacando por un costado y va a pelear Elfín cuerpo a cuerpo con Alderete. Ya saca Elfín, pega la pelota en Alderete y saque de banda defensivo. La ubicación de Leonardo Elfín corresponde al equipo local. 0 para Manzanares, 0 para La Frate. Comenta Mariano Aliodi. Y repasamos el equipo de La Fraternidad. En el arco con la 1 Facundo Jiménez, con la número 3 Juan Ignacio, con la 6 Sergio Ascona, con la 2 Alejandro Fernández y el 4 para Tobias Tepedino, con la 5 Alexis Viscaldi, el 8 para Facundo Villalba, el 7 Nicolás Contreras, con la 10 Gabriel Alderete, 11 para Lucas González y con la número 9 Catriel Lucero, los 11 que para el técnico Hugo Silva. 0-0 el partido, continúa trabado y peleado aquí en la cancha Manzanares, Fer. Dos minutos del segundo tiempo, 0-0, pelota detenida, corresponde al equipo local vestido de naranja en esta tarde, de izquierda a derecha de su pantalla. Ataca el equipo dirigido por Miguel Ábalos y el dirigido por Hugo Silva, de derecha a izquierda. La Fraternidad va a buscar la
lateral izquierdo Subelsu del equipo local. Ya sale Subelsu de zurda, hacia la mitad del terreno, pero gana con golpe de cabeza Tepedino. Tepedino está para Facundo Villalba, la bajada de Villalba, pero va saliendo ahí el Juárez, el marcador central. La tira frontal Juárez para que corra a toda velocidad. Vargas ganaba. Alejandro Fernández daba Vargas. Y ahí lateral para La Plata, el sector derecho. 0-0 el partido, se juega. Hacieron capotado, pero ya no llueve. Amagaba al chaparrón antes del inicio del partido, después frenó. Fue solo una garúa finita y cesó completamente. El cielo está nublado, pero no llueve, gracias a Dios. Viene la pelota por el Vitali. Vitali tocándola para Tepedino. Tepedino adelanta en dirección a Lucero. Ya la tiene Lucero a la mitad de la cancha, buscándola Facundo Villalba. Mano, marca el árbitro. Mano, mano, mano de Juárez. Hay tiro libre para La Plata. Pelota detenida. Se adelanta el equipo visitante, que busca la apertura del marcador de la primera fecha del campeonato. Y ya van a buscar ese balón detenido los dos zagueros que tiene el equipo de la Fraternidad. Sergio Ascona y Alejandro Fernández también están en el área. Catriel Lucero, Lucas González. Bueno, a ver, La Frate, los pies de Nicolás Contreras, la zurda de Nico Contreras. A ver si abre el marcador La Frate en esta. Va a rematar Contreras, 3 minutos del segundo tiempo, 0-0 el partido. Suenan los bombos de fondo, las trompetas de la hinchada del equipo local. El árbitro viaja al área para advertir a los jugadores: no se toqueten, no se empujen más. Le dice Rofé que no voy a permitir más nada de eso. Se mueven las parejitas en el área. Va a rematar Contreras, la mete de zurda al área. Y no pudo conectar con golpe de cabeza Vicaldi. Reclamaron una falta en ataque tras la caída de el fin, el número 4 del equipo local. Pelea Contreras, hace la diagonal, tira al centro Contreras, cerquita el remate, centro, pero fue más tiro al arco que centro de Contreras, haciendo la diagonal de derecha al centro y pegándole de zurda sobre el parante derecho del arquero Diego Gastrán, apenas un metro afuera del palo derecho del guardameta del equipo local. Lo tuvo La Frate, ha llegado la visita y ha llegado también una formación del tren que acaba de cruzar a nuestras espaldas, Mariano. Y pasaron más de 5 minutos de esta segunda parte para que La Frate pruebe desde afuera del área con Nicolás Contreras el zurdazo que se fue cerca. Vamos, Frate querida. Ataca Núñez ahora, pelea Núñez. Núñez juega hacia atrás en dirección a Vargas. Va Vargas, hace la diagonal, se mete en el área. Vargas tira centro y el arquero se queda con la pelota. Facundo Jiménez tras la escapada de Vargas, el número 7 del equipo local. Ya sale La Frate ahora con Alderete. Alderete escapa con la banda lateral izquierda. Lo marca Rodríguez y lo roba el balón. Deriva la pelota al Martín. Martín la saca de zurda frontal para que corra la popa. Va la popa cuerpo a cuerpo, falta, dice el árbitro. Offside de la popa, lo marcaba el asistente que tenemos del otro lado, Almirón y Santa Cruz, los jueces de línea en esta tarde, Rodrigo Rofé, el árbitro. Hay tiro libre, defensivo indirecto, corresponde al equipo local. 0-0 el partido en 5 minutos del segundo tiempo. Saludos para Agus Martín, para Mati Paz, para Mati Vallejo, para Dani Grau, para Nadia Andrade. Saludos para Yanka Procopio, para Edgardo Nieto, Paola Maras, Brian Rodríguez, Chema Tienzo, Santix, Lucas 239, S. Ortiz, todos los que se van sumando a esta transmisión. El gringo, Julio Segura, gringo querido, abrazo grande. Ataca Vargas por la punta izquierda, cabeza levantada de Vargas, marca Vicaldi, va abajo Vicaldi, sigue Vargas, pelea cuerpo a cuerpo con Facundo Villalba, falta, marca el árbitro Rofé de Facundo Villalba tras la caída de Vargas. Hay tiro libre en terreno de La Fraternidad, corresponde al equipo local con el partido 0-0. Te comento, Mariano, hay un chiquitín que alcanza pelotas del otro lado del terreno de juego, que tiene una pechera naranja y puede confundir en cualquier momento si la hacen sacar o lo rajan al chiquito. Es cierto, acá se suma los saludos el papá de Jonathan Alba, del capitán del equipo, Fernando Alba. Buenas tardes, familia fraternal. Buenas tardes a toda la familia de la Fraternidad, siempre presente en las transmisiones. Y te iba a decir, Fer, el número 7, este Ariel Vargas, el pequeño jugador de Manzanares, escurridizo, difícil, lo quiso voltear Vizcaldi, lo terminó haciendo la falta otro jugador de la Frate, pero me parece que es de lo mejorcito que tiene el equipo de Manzanares. Exactamente, Facundo Villalba era quien le cometía la falta y hay tiro libre para el equipo local. Quiere lastimar, de pelota parada, pelota detenida. El árbitro Rofé, como en toda la tarde, comienza a ser protagonista, conversando con los jugadores dentro del área. Facundo Jiménez pita al árbitro, viene el zurdazo al área, segundo palo, despeja con golpe de cabeza el jugador de la Frate, era Tepedino, quien ganaba con golpe de cabeza. Quien está amonestado, el único en la Fraternidad. Y hay tiro de esquina, punta derecha, corresponde al equipo local, que quiere lastimar. De pelota detenida va a rematar Santiago Cazón con la casaca número 11. Inmenso saludo para Yanka Procopio, la locomotora del gol. Dice, se extraña la banda, denme un poquito más de tiempo que ya estamos. Dale, 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 locomotora, que vos podés, te esperamos con ansia. Va a rematar Cazón, el centro de Cazón, segundo palo, gana y despeja. Bien. Con golpe de cabeza
ahí Fernández, le queda al derecha adelanta para Contreras, abierto bien por la derecha entre la marcación de Moya, sigue Contreras, Contreras se atrapa al rapado, Contreras no lo pueden parar, siempre es Contreras, Contreras de zurda jugándola para el derecho, interceptaba Eidenreich y la saca Rodríguez ahora hacia la mitad del terreno, le va quedando a Núñez, va Juan Núñez, el portentoso número 9, Núñez engancha, Núñez pasó, cae Núñez, sin no hay falta. Nada, no hay nada, dice el árbitro, Núñez tuvo la más clara en el primer tiempo del equipo local con una excelente media vuelta. Discaldi en esta, disculpame Fer, sí. Discaldi, metiéndole el cuerpo al grandote, 9 de Manzanares, ganando la posición y ahora que marca un amonestado, ¿ven? El equipo de Manzanares, ya te vamos a decir quién es. No sé, el cuando voltee. Diego Subelsu me parece que es el número 3, el capitán. Subelsu, sí. Bien, amonestado, uno por lado entonces, Tepedino, lateral derecho de la Frate y Subelsu, el lateral izquierdo del equipo local. Viene la popa dejándola para Contreras, la media luna del área, ganaba. Abajo el fin, deriva la pelota en Viscardi, Viscardi la mete para el derete, al derete en el sector izquierdo. Tres cuartos de cancha, viene al derete hacia la diagonal, se mete hacia el centro, al derete, engancha al derete ante la marcación de Eidenreich. Toca en dirección a Martín, Martín adentro para Viscardi, Viscardi de primera le quiere buscar a Contreras. Va arriba y gana con golpe de cabeza Rodríguez, la pelota a la mitad del terreno. Ganaba con golpe de cabeza Viscardi, le queda la pelota ahora a Vargas. Va Vargas, Vargas lo trabaja. Viscardi, balón afuera. Me comentaba Plancha que Diego Gastrán ha sido arquero de la Fraternidad, Mariano. Exactamente, Diego Gastrán supo vestir la casaca de arquero del equipo de la Fraternidad. Le pegó un manotazo a Viscardi, lo tienen que echar, Lo tienen que echar, hay un lo claro. Lo tienen que echar, le metió un manotazo a Alexis Viscardi. Hay un claro el golpe. 8 fue. Hay un claro golpe de Moya sobre Viscardi en la cara que está tendido en el suelo. Si lo vio el árbitro, lo tiene que echar inmediatamente. El número 8 fue, Fer. Matías Moya, Mariano. Sí, le meten un manotazo en la cara a Alexis Viscardi. Justo te estaba por decir que Viscardi, de gran trayectoria y experiencia en la liga, está haciendo un muy buen partido, plantándose como número 5. Más saludos por aquí. Cecilia Sotagua dice: ¿cómo están, chicos? ¿Cómo va la Fraternidad? Está 0-0, Cecilia. Guille Torres, 97, ¿cómo va el partido? También 0-0. Lucas Jiménez. Bueno, a todos los que se meten en la transmisión, les comentamos y les avisamos que la próxima fecha la Fraternidad va a enfrentar en calidad de local al equipo de Los Altos, al recién ascendido a Los Altos de Podestá. Y para esa ocasión es muy probable que reinauguremos el canal de YouTube de el Club Social y Deportivo La Fraternidad, con equipos nuevos, gracias a Sebastián Maturano, el presidente del equipo, y toda la comisión directiva, por un gran esfuerzo que han hecho para que este equipo tenga una transmisión como se merece, Fer. 10 minutos del segundo tiempo, 0-0 está el partido, se mueven los suplentes de La Fraternidad con pechera flúor, ahí detrás del arco que defiende Facundo Jiménez, no hizo nada el árbitro. Nada de nada, nada. Ninguna determinación, acaso, para Moya, que claramente lo golpeó en la cara. Alexis Viscardi, el tiro libre para La Fraternidad. La pelota va a caer al área del arquero Gastram. Va a rematar Contreras de zurda cuando lo disponga Rafael Rodrigo. En la mitad de la cancha es el tiro libre, sector derecho. Está Alderete en el área, está Facundo Villalba. También está Ascona y Alejandro Fernández. Es decir, los zagueros centrales están en el área del equipo local. Pita el árbitro en este momento. Para vaya garrones en el área, va a llamar la atención Rofé. A Facundo Villalba. Y al capitán de Manzanares, que está amonestado. Atención, le llama la atención. Está amonestado, es peligroso, camina por la cornisa de la segunda amarilla. Estamos hablando de Diego Subelsu, capitán del equipo local. Solamente Contreras al área. Despeja Rodríguez con golpe de cabeza y hay córner. Vamos, Frate. Tiro de esquina, punta derecha, corresponde a La Fraternidad. ¿Qué busca? En la apertura del marcador. Y el saludo para Ulises Carri. Dice: vamos, Frate, un saludo grande. Fer y compañero, el próximo partido, sin falta, te acompaño, dice. Bien, hoy no quiso venir, ¿no? Quiso venir, se me bajó a último momento, Carrizo. Ha llegado con una formación desde Basavi Bilbao a Zárate, pero prefirió dormir el amigo. Un abrazo grande, Uli. Ahí, tiro de esquina para La Frate, punta derecha, va a rematar Contreras. Está Facundo Villalba, está Viscardi, está Ascona, está Fernández y en el área. Y otra vez ha llamado la atención y ya se llevó la mano al bolsillo para amonestar. A la popa, amonestado La Popa y Núñez por parte del equipo local, Mariano. Bien, dos amonestados. Recién les había llamado la atención en la jugada anterior y ahora vuelven a manotearse. Y bien Rofé en este caso amonestando a ambos jugadores. Comienza a ser protagonista Rofé, le gusta bastante en este partido. 0-0 está la cosa aquí en Manzanares. Primera fecha del campeonato Liga Escobarense de Fútbol, se renueva la ilusión. Va La Fraternidad de cara al torneo federal. Quiere comenzar el campeonato con el pie derecho La Frate. Viene el centro de Contreras y el arquero se queda con la pelota. Después de un fallido despeje que hizo
meterle un puñetazo a la pelota, falló y después le quedó a él y por eso la pudo contener el arquero Diego Gastrán. Sigue 0-0 el partido en 12 minutos del segundo tiempo. Y en un partido peleado, luchado, donde no es fácil retener la pelota, y a la Fraternidad le conviene por la calidad de juego que tienen los pies de Nicolás Contreras y de Gabriel Alderete, bueno, tiene que recurrir a pelotas detenidas y a remates desde afuera del área. Es una buena oportunidad para que la Frate aproveche la buena pegada que tiene, en especial con ese jugador, con Gabi Alderete. Va Alderete, Alderete dejándola para Cona, la saca Cona, mal, el despeje. Ahí saca el bando ofensivo, corresponde al equipo local, 0-0 el partido en 13 minutos del segundo tiempo, 0 para Manzanares, 0 para la Fraternidad, primera fecha del campeonato. Repasame, Mariano, ¿qué tiene la Frate en el banco? En el banco de suplente esperan Jonathan Mateide, Federico Machín, Ariel Coronel, Damián Torres, Marco Fernández, Alberto El Beto Gordillo, Gregorio Abregú, Franco Ruiz Díaz y Axel Verón. Viene la pelota a la punta derecha, ataca el equipo local con Núñez, cae Núñez, que fue amonestado hace un ratito nada más, y recupera la Frate, viene Alderete ahora, tiene la marcación de El Fin, sigue Alderete, va hacia el medio Alderete, juega en corto y por bajo para Alejandro Fernández, ya la saca Fernández hacia la mitad del terreno, va a buscar a toda velocidad la popa, cuerpo a cuerpo con Juárez, va Juárez, gana Juárez, juega hacia atrás Juárez para Gastrán, la saca Gastrán, hacia la mitad de la cancha por bajo, rasante el despeje, viene para Cazón, era Vargas, Vargas adentro para Moya, Moya más atrás para Rodríguez, Rodríguez más atrás todavía para Adrián Juárez, el segundo marcador central, presiona la popa, engancha Juárez, sale con mucha elegancia y juega en dirección a Subelsu, Subelsu la saca de zurda frontal para que corra a toda velocidad Moya, va Moya cuerpo a cuerpo con Alejandro Fernández, punta izquierda siempre Moya, gana Fernández y hay tiro de esquina, marca el árbitro, corresponde a Manzanares, punta izquierda en 13 minutos, casi 14 del segundo tiempo, con el partido 0-0. Le avisamos a Cecilia Sotagua que está de arquero Facundo Jiménez, sí, Facundo Jiménez está atajando. Saludos para Rami Gallego, para Iván Delgado, para Seba Videla 9, Ana Cruz 1966, Fede Di Santo, Seba Ciacheri. Se equivocó la salida, la Frate le queda a Núñez, Núñez la filtra en dirección a Cazón, va Cazón, Cazón en la puerta del área mayor por la derecha, engancha a Cazón, pero gana Martín y la saca de zurda Martín, fue tiro de meta finalmente para la Fraternidad. Despeja el marcador central del equipo local cuando buscaba la popa González, estamos hablando de Tomás Lazarowski, al lateral para la Frate, mitad de la cancha, sector izquierdo, 0-0 el partido, primera fecha del campeonato. Y te digo que ya estamos llegando al primer cuarto de hora de la parte final y se vienen dos modificaciones en el equipo de la Frate. Fer se prepara para ingresar con la número 17, Gregorio Abregú, la Bruja Abregú, y con la número 18, Marco Fernández. Dos jugadores, Marco que le va a aportar al equipo una buena salida con pelota al piso y buen pase, y también buenas posibilidades con balón detenido, y la Bruja Gregorio Abregú, buenas escaladas, Win por izquierda podría presentarse, o por derecha alternar junto con Facundo Villalba. Pido Hugo Silva, el técnico de la Frate, que el equipo necesita tener la pelota y empezar a tocar. Adentro Abregú y Marco Fernández, afuera Contreras y la Popa González. En el equipo visitante de la Frate, nuestra querida Fraternidad, en el Club Social y Deportivo La Fraternidad, va la Frate, quiere ganarlo. Hugo Silva hace las modificaciones, iba a jugar de manos Martín, se hace el Martín de manos en dirección a Lucero, ganaba Rodríguez, le va quedando al derecho juega para Marco Fernández, la primera pelota que toca. Bien, en esta tarde, saca Vizcaldi frontal, la mete al área, despeja con golpe de cabeza Juárez, le queda Villalba, adelanta de cabeza, saca El Fin, la pelota a la mitad de la cancha, pelea Núñez, cae Núñez, falta, marca el árbitro de Alejandro Fernández, cuando caía Juan Núñez, el número 9, hay tiro libre en mitad de la cancha, segundo tiempo, 0-0 está el partido, adentro Gregorio Abregú y Marco Fernández, ¿qué le dan estos jugadores a la Frate, Mariano? Bueno, Marco Fernández lo conocemos, tiene una salida maravillosa para darle esa posibilidad al equipo de la Fraternidad, y Abregú, la Bruja, la experiencia del ex jugador de Tigre, para darle toda su calidad y sus llegadas por los costados, tanto por izquierda o por derecha, va a apuntar a eso la Frate, Fer. Alderete juega hacia atrás para Ascona, Ascona con mucha elegancia nuevamente para Alderete, lo presionan Alderete, Alderete tiene que tocar, juega nomás para Ascona, engancha Ascona con mucha elegancia y sale con Martín, con prolijidad, se compromete un poco Martín, despeja como puede, le queda Rodríguez ahora, está número 5 Rodríguez, Rodríguez dejándola para
Martín, Marta Pegú, recién la tocaron. Los dos que ingresaron a la frate, hablamos de Marco Fernández y de Rodríguez, y de Abregú, Gregorio, Abregú, la bruja. Hay lateral para la frate, sector izquierdo. Se viene una modificación en el equipo local, Mariano. Sí, se va a venir el 14, Lucas Molina, para el equipo local, para Manzanares. Déjame saludar a Sebastián Gorosito, que dice: vamos a la frate. Saludos, compañero de la frate. Saludos. Viene Facundo Bisalva. Lo trabaron justo a Bisalva. Lo trabaron justo cuando remataba el Tete. Lo tuvo el Tete. Bisalva entrando al área por la derecha. Lo trabaron y hay tiro de esquina. Punta derecha corresponde a la frate. 17 minutos del segundo tiempo. Va la frate Ardía por la apertura. Vamos, frate querida. Lo tuvo Bisalva. Justo lo cerraron. Cuando estábamos leyendo los mensajes de la gente, casi nos despierta con el grito de gol el de Baza Bilbaso. Facundo Bisalva acomoda el balón detenido, esta vez Gregorio Abregú. Va a rematar la bruja Abregú, tiro de esquina, va la frate, busca el primero, quiere ganar. Es la primera fecha del campeonato, el centro de Abregú, la baja Alejandro Fernández. Y el árbitro está marcando que hay una mano de Fernández. Hay tiro libre, defensivo indirecto, corresponde al equipo local. 0-0 está el partido, primera fecha del campeonato, Ligas Cobrense de Fútbol. Y se viene la modificación nomás en el equipo de Manzanares, ingresa con la número 14, entonces el jugador Lucas Molina. Vamos a ver quién se va a retirar del campo de juego para darle la oportunidad al 14. Se va el delantero, se va el grandulón, se va el número 9, Núñez. Que estaba amonestado, Juan Núñez amonestado, se va. Un cambio aparentemente defensivo hace el técnico, porque quien ingresó, el número 14, Lucas Molina, se ubica a la mitad de la cancha. Quizás para aguantar el resultado, es local, necesita ganar, pero las necesidades de cada uno son de cada uno. 18 minutos, segundo tiempo, 0-0 el partido, pita el árbitro y ya sale Castrán con tiro frontal a terreno de la fraternidad, despeja Tepedino. Tepedino la deja para Facundo Bisalva en la mitad de la cancha, va frontal Bisalva buscándolo a Gregorio Abregú, y Tepedino también trepaba por el andarivel derecho. La pelota cae en las manos de Diego Gastrán, el arquero, que con una de bowling la deja para Adrián Juárez. Ya sale el zaguero central Juárez ante la marcación de la bruja, la saca Juárez por la izquierda, la pelota se fue. Y hay lateral para la frate, sector derecho, va la fraternidad. 0-0 el partido, 19 tenemos del segundo tiempo. Y llegan los saludos de Baza Bilbaso, Fer. Acá creo que es tu papá, Gilo Tower Rosano. Sí, dice, un abrazo grande para estamos Diego. Desde Baza Bilbaso con la frate, que viva el fútbol, nos dice. Saludo grande, 19 minutos, segundo tiempo, 0-0 el partido, la tarde nublada y tiene que despejarse. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que haber un gol para que se despeje la tarde, para que todo sea fiesta y para que gane la frate. En la mitad de la cancha busca Tepedino, marcaba Moya, balón afuera. Hay lateral para la frate porque se le iba a Moya. Es peleador este Moya, Matías, sí. Moya, el número 8, que le metió un puñetazo en la cara, no visto por el árbitro, a la Popa González, ¿era verdad? A Viscaldi. A Viscaldi, tenés razón. Va Facundo Bisalva, ganaba su Elfo. Queda la pelota ahora a Aiden Rechel. La tira frontal para que corra a toda velocidad Vargas. Va Vargas, está del otro lado Cazón. Viene Vargas, la cambia para Cazón. Gana con golpe de cabeza Martín al córner, la despeja. Hay tiro de esquina, punta derecha, corresponde a Manzanares. Manzanares que definitivamente decide atacar a la fraternidad por su sector izquierdo, por el lado donde se aparece el jugador número 7, Ariel Vargas, y de ahí complica la frate, que está aguantando el partido. Todavía no hicieron efecto los cambios que realizó Hugo Silva en la entrada de Marco Fernández y de Abregú. Va a rematar Cazón, la mete al área Cazón, gana con golpe de cabeza Lucero, y le va quedando ahora al derete. Adelanta la pelota al derete, a la mitad de la cancha para Abregú, de taco era ahora quien buscaba al derete, era Marco Fernández quien jugaba anteriormente. La pelota escapa por un costado ahí lateral, el ofensivo corresponde al equipo local en 20 minutos del segundo tiempo con el partido 0-0, dos cambios en el equipo de la fraternidad, adentro Marco Fernández y Gregorio Abregú, afuera Nicolás Contreras y Lucas La Popa González. Tiene la pelota sobre la punta derecha, se va afuera. El lateral defensivo, sector izquierdo, la ubicación de Juan Ignacio Martín, corresponde a la fraternidad. 0-0 está el partido, Mariano. Lo que sí te debemos marcar, Fer, que en la primera parte, los dos laterales de la frate, tanto Martín como Tepedino, se proyectaron más en ataque que en este segundo tiempo. Esta vez se ve que algo les dijo el técnico para que se quedaran un poco en zona defensiva. No sé si estás de acuerdo. Exactamente, sí señor. Se proyectaron mucho más en el primer tiempo y vemos una nueva modificación al caer en la fraternidad, Mariano. Sí, se va a venir a la cancha con la número 19, Franco Ruiz Díaz, un mediocampista con llegada al área rival, de buen pie. Franquito Ruiz Díaz, un jugador desequilibrante, sigue apostando
por jugadores que le propongan algo distinto el técnico de la Frate. Va a ingresar Ruiz Díaz con la 19, aquí lo vemos. Espera a entrar en el campo de juego, dale Franquito. Viene la pelota para Marco Fernández, domina Fernández en la mitad de la cancha, engancha Fernández, siempre Fernández, lo persiguen entre cuatro jugadores para la foto. Ahí está. La deja para Bregu, Bregu dejándola para Alderete. Domina Alderete, Gabriel Alderete, la filtra para Bregu, escapa a toda velocidad, Bregu está habilitado. Está del otro lado Facundo Villalba, sigue Bregu, marca. El jugador de Manzanares, Moya, balón afuera y lateral en ataque, corresponde a la Frate, mientras queda dolorido el jugador de Manzanares, que lo van a asistir en este momento a Moya, el peleador Matías Moya, Mariano. Sí, ahí quedó de nuevo el topetazo con Abregu, pero recién ahora apareció ese tridente que les marcábamos hace un ratito. Marco Fernández, Gabriel Alderete, la Bruja Gregorio Abregu, se conectaron y sucedió lo que sucedió recién. Ah, se fue Facundo Villalba. Y se acaba de retirar de la cancha el de Basavilbaso, tu amigo Facundo Villalba, el Tete, para darle lugar justamente a Franquito Ruiz Díaz. Así estamos, vamos Frate querida, hay tiempo todavía en una cancha difícil. Un balón detenido es importante para abrir el marcador. 22 minutos, segundo tiempo, 0-0 el partido, 0 para Manzanares, 0 para la Fraternidad, tarde de sábado. La República Argentina, primera fecha del campeonato con toda la ilusión. Arranca la Fraternidad, este torneo de la Liga Escobarense de Fútbol viene para Alderete. Alderete la mete adentro y la va a despejar. Y la despeja nomás el jugador Zubelsu, el capitán del equipo local. Recae la pelota a la mitad de la cancha, busca Aiden Reche. La cambia toda en dirección a Elfín. Va Elfín era Cazón quien buscaba. La cambia Cazón para Vargas. Del 11 para el 7 va Vargas, la punta izquierda con la pelota ante la marcación de Tepedino. Vargas la meta adentro, buscaba con la 14 Molina, la devolución no pudo darse, la queda dolorido Molina, que está tendido en el suelo. El número 14 para el juego Rofé, para que lo asistan en este momento, Mariano. Saludo para Mari Palermo, que nos dice: vamos a la Frate, vamos hijo. Creo que es la mamá de Franco Ruiz Díaz, si no me equivoco, corregime Mari, si es así. Matías Bear, Alex Heredia, Luis Fabri 23, ¿cómo andás Luisito? Un saludo grande a Luis Fabri, que supo ser parte del plantel de la Fraternidad. Daniel Calventac 19, S. Gonza, Luis Benítez, Jessy Soria, Johnny Santini, Enzo 777, Máximo González, Nacho B, todo lo que se van sumando a esta transmisión. Minuto 23, segundo tiempo, 0-0 y lateral para el equipo de Manzanares. Viene la pelota al área, busca Molina, saca Fernández, le queda a Aiden Rech. Va el número 10, Aiden Rech, filtra para Cazón, la tiene Cazón pero la despeja. La defensa de la Frate va hacia la mitad de la cancha, ganaba con golpe de cabeza Lazarowski. Queda la mitad del terreno, le queda a Elfín, que está marcando el árbitro, que hay tiro libre para la Fraternidad en la mitad de la cancha, 0-0. Está el partido en 24 minutos de este segundo tiempo. Ya entró Ruiz Díaz, entró también el jugador Abregu y Marco Fernández para la Fraternidad. Las modificaciones que dispuso el debutante técnico Hugo Silva. Ya la tiene Ascona. Ascona juega en corto y por bajo para Fernández. Sale la Fraternidad en su campo. Cabeza levantada, el primer marcador central. La tira frontal en dirección a Lucero. La para Elfín, la tiene que sacar Elfín y la saca más. En dirección a Rodríguez. Rodríguez para Aiden Rechate, la marcación de Alderete. De 10 a 10, escapa Aiden Rech, perseguido siempre por Alderete, la saca Aiden Rech, frontal no hay nadie, está en soledad Molina, que va a buscar la pelota en este momento y queda en poder de Facundo Jiménez. La saca Jiménez en dirección a Ascona, ya sale el número 6 de la Fraternidad, la saca frontal Ascona para que corra Abregu, para que corra ahí también, va, Lucero va, está habilitado, va Lucero, va Lucero, va Lucero, va Lucero, engancha Lucero, engancha Lucero, la filtra Lucero en dirección a Ruiz Díaz, tapó el arquero, te queda a Ruiz Díaz, pero hay córner finalmente, tapó el arquero, el remate de Ruiz Díaz, lo tuvo la Fraternidad de Lucero para Ruiz Díaz, lo tenía a Ruiz Díaz por la derecha, Abregu por la izquierda, eligió jugar con el primero con Ruiz Díaz, remató Ruiz Díaz y el arquero, Diego Gastram despejó la pelota al córner, lo tuvo la Frate, va en 25 minutos del segundo tiempo, busca la Fraternidad, es el momento de la Frate en este tramo de la tarde nublada aquí en la República Argentina, en partido de Pilar, en Manzanares estamos, hay un hombre de la Frate caído en el suelo, si no me equivoco, sobre la raya del arco, Mariano. Sí, es Alexis Vizcaldi. Vizcaldi. Nuevamente Vizcaldi. Casi anota Franquito Ruiz Díaz cuando justo era la madre, Mari Palermo, la que nos decía que sí, que era su hijo. Casi hace gol tu hijo, Mari. Casi. Se la sacó, fenómeno. Gastram yendo abajo, era una gran jugada de la Fraternidad y se viene el tiro de esquina. Es ahora, Frate, dale. Hay tiro de esquina para la Frate, busca la Frate, se le tira encima, se inclina la cancha sobre el arco que defiende Diego Gastram, sobre el arco donde están los simpatizantes del equipo local con su
sus bombos, con sus banderas, con sus trompetas y con sus ilusiones. Va a llegar el remate desde la punta derecha, va la Frate con el deseo, con el anhelo, con el sueño de ponerse arriba en esta primera fecha del campeonato. Rematará Gregorio Abregú la punta derecha cuando lo disponga Rofé, que conversa bastante dentro del área. Ataca la Fraternidad, 26 minutos, segundo tiempo, 0-0 está el partido. Va a rematar Abregú con este tiro de esquina, lo tuvo Ruiz Díaz recién. Va la Frate, remata la Bruja al centro al área. Gana con golpe de cabeza arriba del caño horizontal. Era Fernández quien ganaba, Alejandro Fernández. Ha llegado la Fraternidad. Hay tiro de meta para el equipo local. 0-0 sigue el partido. Vamos, Frate querida. Más saludos. Ale Valerini, ¿cómo anda mi amigo de Latinoamérica? Un 6, una exquisitez en su jugada. Nos saluda y dice: vamos, Frate, acá con Juana y Sofía. Haciendo el aguante, qué grande, Juana y Sofía. Y toda la familia Valerini. Le queda al derecho de cabeza para Bregú. Despeja como puede Lazarowski. Ataca la Frate, ahora sí se adelanta la Frate, ahora sí es protagonista en este tramo de la tarde. Queda Abregú, Abregú buscándolo a Ruiz Díaz a la punta derecha, está habilitado, engancha a Ruiz Díaz, saca el centro de zurda, busca Alderete, arriba el arquero, se queda con la pelota, buscaba Alderete y también Lucero, queda algo dolorido pero rápidamente se pone de pie. Diego Gastram, ha llegado la Frate, es protagonista, es más la Fraternidad y está cerca de la apertura, Mariano. Y lo empieza a hacer figura al arquero del equipo local, a Diego Gastram, porque le sacó un mano a mano terrible a Ruiz Díaz. Ahora un centro que descuelga bien el arquero de Manzanares. De a poco la Fraternidad, gracias a los cambios que metió Hugo Silva, empieza a inclinar la cancha de Manzanares para poder llevarse los 3 puntos. Aquí en un estadio difícil, siempre difícil para la Frate. Va a salir Diego Gastram desde su propia meta, sale nomás, derechazo hacia la mitad de la cancha, va a buscar Vicaldi con Aiden Rechimbredán, arriba a Cona, con golpe de cabeza va cuerpo a cuerpo Abregú con Juárez, la saca Juárez, quiso hacer una chilena, no le salió, pero la despejó finalmente. El lateral para la Frate, 28 minutos, segundo tiempo. Busca Abregú la punta izquierda ante la marcación de Elfín. Sigue Abregú, escapa Abregú, no sigue más porque ganaba Juárez. Pero le va quedando Alderete ahora. Va el capitán de la Frate, Gabriel Alderete. La tiene el 10 Alderete, la pisa Alderete, cabeza levantada, la cambia. Tomás en dirección a Ascona. Ascona la deja correr porque está detrás de él Fernández. Fernández la mete frontal para que corra Lucero. Gana arriba Lazarowski. Con golpe de cabeza complementa a Subel. Super va a la Frate. Va Ruiz Díaz a la punta derecha, no escapa el balón. La tiene Ruiz Díaz, despeja Subel, su lateral. Para la Fraternidad, 28 minutos, segundo tiempo. Va la Frate, es más. Se juega sobre el arco que defiende Diego Gastram. Se repliega. El equipo local no puede salir del asedio, no puede salir del atolladero. Le queda Alderete ahora dentro del área. Va Alderete, tira centro. ¡Oh, el arquero! Se queda con la pelota Gastram. Pero la Frate merece el caer, marcador, Mariano. Está al caer, Fer, está al caer. Lo tiene acorralado. Manzanares que busca salir de contra con esta, pero bien resuelve la Fraternidad. Saludo para Luis Fabre. Dice: saludo, Marian querido. Vamos, la Frate. Arrancar con el pie derecho. Vamos, Frate, vamos. Escapa Cazón. Cae Cazón. Hay falta de Vicaldi. Ahora sí hay falta de Vicaldi. No lo toca. Una tijereta para mí tampoco. No lo tocó, pero era fácilmente de comprar esta jugada. Abajo Lucas Molina. Al piso. Hay tiro libre para el equipo local que respira. Que puede salir recién ahora del asedio propuesto por la Fraternidad en 29 minutos del segundo tiempo con el partido 0-0. Homerito 18. Cambacito. ¿Cómo anda Cambacito? Saludo grande para todos los hinchas de la Frate. Un abrazo grande para Cambacito. Hemos compartido jornada en Sumampa, allá en Santiago del Estero, estos días, en una jornada memorable de la Fraternidad del sindicato nuestro. Va sacando hacia la mitad de la cancha, busca Abregú, ganaba Rodríguez con falta. Dice el árbitro, 29 minutos, segundo tiempo, 0-0 está el partido. Vamos, Frate querida, hay que ganar en el debut, siempre es importante. Técnico que debuta gana, toda la suerte para Silva. Sale la Frate de su campo. Y le mandamos un inmenso saludo al ex técnico de la Fraternidad, para Oscar González, para el Colo González, que vio la oportunidad para seguir su carrera como técnico en el equipo de Real Pilar. Así que le mandamos un saludo inmenso al Colo Oscar González. Ataca Moya, marcado entre 3 jugadores, le queda Aiden Reyes y de 3 dedos. La quiso colocar, pero estaba bien parado, bien ubicado. El guardameta de la Fraternidad, Facundo Jiménez. César Jiménez para Marco Fernández, marcado Fernández por Cazón. Fernández. Le tiene el juego porque hay un jugador de Manzanares en el piso. Hay un jugador de Manzanares en el piso que lo van a asistir en este momento, es el número 10, Aiden Reich. El partido está parado, van 30 minutos.
de la segunda etapa, el Pescado sin vender, 0-0 está el partido, mientras el Plancha se tiene que comer un reto porque acaba de cruzar por adelante de la cámara y eso no se hace, Plancha. A Plancha le gusta la cámara, ahí está, desfilando, Planchita. El encargado de las redes sociales del Club de la Fraternidad, pieza clave para el equipo de transmisión. Seguimos con los saludos para Nati Iglesias, para Leandro Luna, para Mika Batocci, para Emi Javi Díaz, Cristian Farchi y Ledines TXC, Mariano Pipi, ¿cómo anda Pipi? Saludo grande para todos aquellos que se suman a la transmisión. Estamos entrando en la parte final del partido, últimos 15, donde puede pasar cualquier cosa, Fer, pero es cierto que la Fraternidad es el equipo que, por lo menos en los últimos minutos, el que más propone y el que más lo quiere ganar, aparentemente desde el juego, ¿no? Al igual que en el primer tiempo ha sido más, la Fraternidad es importante porque, como dijo Mariano, es una cancha difícil y es visitante la Frate, no tiene ese plus que otorga la localía. Se peina con la pelota, Lucero, no llega nadie, el que llega es el arquero Diego Gastram. 0-0 el partido, primera fecha del campeonato, Liga Escobarense de Fútbol, comenta Mariano. En un partido trabado, difícil como siempre, como cada oportunidad que tuvo que venir hasta aquí, hasta Manzanares, el equipo de la Fraternidad, el Manza le propone un partido reñido y peleado, sobre todo en el centro del campo, estuvo muy bien ubicado el número 5 nuestro, Alexis Viscaldi, hay que decirlo, y la Fraternidad que se viene. Escapa Ruiz Díaz, Ruiz Díaz la deja para Bregu, Bregu nuevamente de taco para Ruiz Díaz, va a buscar la devolución, Ruiz Díaz, tiro al arco, cerquita, cerquita, y hay una bandera arriba, sí, hay una bandera arriba, marca el asistente que tenemos del otro lado del terreno de juego, lo tuvo nuevamente la Frate, Mariano, ha llegado el equipo visitante, ha llegado nuestra querida Fraternidad y está cada vez más cerca la apertura del marcador. Y lo tuvo nuevamente Franquito Ruiz Díaz, la segunda, y otra vez Diego Gastran, les decíamos hace un ratito nomás que lo empezaba a hacer figura a Diego Gastran, la Frate, bueno, definitivamente el partido está 0-0 gracias a ese hombre vestido de verde, al número 1, a Diego Gastran. Y se vienen las modificaciones porque el técnico del equipo local se ha dado cuenta que no va a aguantar mucho más su valla en cero, por eso mete un doble cambio. Allí se vienen y se va uno de los que hizo un buen partido, Fer, que luchó, que peleó bien ahí en la mitad de la cancha, el número 8. Se retira del campo de juego y el número 10 también deja la cancha para darle lugar al 13 a Maxi Benítez y al número 18 a Pablo Efrim. Si no me equivoco, Fer. Exactamente, el fin, el número 18 es hermano del lateral derecho de Leonardo, el fin, en el equipo local. Sacaba con golpe de cabeza Alejandro Fernández, ahí lateral para el equipo local, 33 minutos, segundo tiempo, 0-0 está el partido, primera fecha del campeonato de esta Liga Ecuatoriana de Fútbol, el último campeón es Malvinas Argentinas. Ya vamos a estar repasando cómo se va a disputar la segunda fecha del campeonato, decía Mariano, que la próxima debutará la Frate como local enfrentando a Los Altos, que es un equipo recientemente ascendido, ¿verdad? Al equipo de Podestá, Los Altos de Podestá, que ganó su ascenso jugando la promoción y se ganó el derecho de jugar en la primera división de la Liga Escobarense de Fútbol. Viene Ruiz Díaz buscándolo, abre gol, la punta derecha, corre a toda velocidad, sale el arquero fuera del área, la despeja el arquero de lateral para la Frate, 34 minutos, segundo tiempo, va la Fraternidad de manos a Bregu, en dirección a Ruiz Díaz, dejándola para Tepedino, va Tepedino, saca el centro, le queda al derecho, la deja correr y no pudo llegar, iba a conectar Marcos Fernández, va a la Frate, ataca a la Frate con Tepedino, va hasta el fondo Tepedino, en cancha lateral, sigue Tepedino, cae Tepedino, no hay falta, dice el árbitro, arriba, arriba, le dice Rofea Tepedino, pelea Molina, Molina la va dejando para el fin, sigue el fin, abajo, gana, enorme, bueno, Ascona. Ascona la deja para Abregú, escapa Abregú, la punta derecha, sigue Abregú, siempre Abregú, va hasta el fondo Abregú a toda velocidad, no lo pueden parar, sale a cortar Juárez, cae Abregú, no hay falta, dice el árbitro, y hay balón que corresponde a la Fraternidad con tiro de esquina, 34 minutos, segundo tiempo, va la Frate, quiere el primero, quiere ganarlo, el equipo de Silva. Parado sobre el sector derecho, de extremo derecho, Abregú está dándole problemas al equipo de Manzanares, y una nueva pelota detenida, a buscar Ascona, a buscar Fernández, a buscar Lucero, vamos todos en esta Frate. Viene el centro de Abregú, Ascona arriba, no pudo conectar, la pelota a la media luna del área, cae un hombre de Manzanares, no hay falta, ahora sí lo marca el árbitro, retrotrae la jugada, hay tiro libre, corresponde a Manzanares, se vienen dos cambios más a la Frate, Mariano. Última modificación en esta oportunidad, entrarán dos jugadores defensivos en el equipo dirigido por Hugo Silva, va a ingresar con la número 13 Federico Machín y con la número 15 Damián Torres, dos defensores, se retira de gran partido Alexis Viscaldi,
con la número 5 y con la número 4, el ex San Alejo, Tobías Tepedino. Ambos jugadores de buen partido. Quiero destacar el encuentro que realizó Alexis Viscaldi, parado, plantado de 5, se bancó de todo el Narigón. Se fue un amonestado que tenía la fraternidad Tepedino, Tobías, el número 4. Entonces, ya están Machini y Torres en la cancha. Viene Alderete, Alderete dejándola para Bregu, Bregu la filtra para Lucero. Oh, no pudo pasar, Lucero interceptaba el autopase. Juárez, el segundo marcador central que tiene el equipo local y lateral para la frate. Ya sale Martín de manos en dirección a Bregu, Bregu de taco, la deja para Alderete. Va Alderete cuerpo a cuerpo con el número 13 del equipo local. Viene la pelota hacia la mitad del terreno. Le queda a Torres ahora. Torres con la pelota, Torres filtra en dirección a Lucero, despeja Subelsu, el número 3 del equipo local, y va cayendo la pelota en poder de Alderete. Ya la tiene Alderete, Alderete escapa por izquierda, Alderete adentro para Abregu, la tiene Abregu, Abregu con la pelota, tres cuartos de cancha, juega hacia atrás para Torres, va la frate, va, le puntea en el balón Molina, era quien robaba a Torres en esa. Y adelanta la pelota Molina ahora para que corra Vargas, viene por la derecha, despeja Martín, el balón en la mitad de la cancha, va quedando la pelota. Bien ahora, Dami. Torres, Torres abre juego sobre el sector derecho, ataca la fraternidad con Ruiz Díaz, ya la tiene en la ubicación del número 8, Ruiz Díaz hace la diagonal, pasó Ruiz Díaz, muy bueno, sigue Ruiz Díaz, espectacular, va Ruiz Díaz, engancha nuevamente, jugadón de Ruiz Díaz, ya cambia todo en dirección a Alderete, ataca la frate con Alderete, está Abregu dentro del área, Alderete la juega para Martín, va por la izquierda Martín, centro por bajo, Abregu, ¡gol! 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 ¡De la frate! ¡De la frate de Abregu! ¡De la frate de Abregu! ¡Jugador de Ruiz Díaz! ¡Todo comienza por él! ¡Todo comienza con una fantástica, fabulosa, histórica jugada de Ruiz Díaz! En la mitad de la cancha, enganchó para un lado, enganchó para el otro. No lo podían parar, la jugó para Alderete. Alderete lo vio muy bien ubicado a Martín, que trepó por la izquierda, al andarivel izquierdo, y Martín tiró el centro por bajo y Abregu, la bruja, cosa de brujas, en esta tarde nublada, la puntilla con el revés del pie derecho sobre el palo izquierdo del arquero Diego Gastram, y de esta manera, de este modo, de esta forma, en 37 minutos del segundo tiempo, la frate pasa a ganar el partido. La bruja vuela con su escoba mágica y lleva a la fraternidad a la victoria. Gana la frate 1-0. Gregorio, la bruja, Abregu lo hizo en 37 minutos del segundo tiempo. Vamos, frate querido. Llega a la estación del gol la bruja Abregu, un gol desde el banco de suplentes, Ya le sumamos un puntito a Hugo Silva porque lo vio todo él. Lo puso a Franquito Ruiz Díaz y a la bruja Abregu. Y Ruiz Díaz vio las camisetas naranjas y le empezó a pasar. Parecían los conos, esos conos naranjas que ponen en la calle cuando están asfaltando. Y los pasaba de acá para allá haciendo slalom por un lado y por el otro. Y luego la pelota para Gaby Alderete. Y Alderete vio que con su escoba mágica aparecía la bruja. Primero el pase profundo hacia la posición de Juan Ignacio Martín, el desborde, el pase al medio y la bruja tocando la pelota, mandándola al palo izquierdo de Gastram. Un golazo de la frate, un golazo de la fraternidad. Mari Palermo lo festeja, Adri Gorosito también aquí en el chat, Homerito 18, ¿quién es más? Más gente que festeja, Sebastián Gorosito, linda frate querida, un golazo. Qué golazo que hizo la bruja, qué golazo que hizo la frate, Fer. Un jugadón de la fraternidad, una jugada colectiva, una construcción colectiva, que es lo más importante, un verdadero juego asociado en equipo. Hermoso gol para ver una y otra vez. Gana la frate 39 minutos del segundo tiempo. Y qué importa que sea sábado y algunos trabajen y no hayan podido venir. Y qué importa que esté nublado. Y qué importa que esté pronosticado lluvia, si aquí parece haber una tarde despejada con sol pintado, con este gol bellísimo de la fraternidad que se pone en ventaja sobre el final del partido. La bruja lo hizo, cosa de brujas, y ahora tiene que aguantar la frate porque va a ir a buscar la igualdad del equipo local. Va con la pelota Vargas, cae Vargas, no hay falta, dice el árbitro, recupera al derecho, la saca para Abregu. Hermoso gol de Abregu, gana la frate con sus fueros de extraordinario equipo. Campeón hace muy poco tiempo en la Liga Escobarense de Fútbol, innovador y animador de esta fantástica Liga de Escobar. La frate 1, Manzanares 0. La frate arranca con el pie derecho, ganando en la primera fecha del campeonato. Pampa Valentino dice crack el 3, sí. Juan Ignacio Martín,
jugó un partidazo, haciendo el debut con la camiseta de la fraternidad, Fernando Alba, que dice grande brujita. Vamos, frate querida. Mientras hacíamos el comentario y el relato del gol, lo amonestaron a Damián Torres en la fraternidad, Fer. Bien, Torres amonestado, gana la frate, gana la fraternidad y lo celebramos. Siempre es lindo arrancar el campeonato ganando. La frate está cosechando por el momento una victoria importantísima para comenzar el campeonato con el pie derecho. Es muy importante para arrancar tonificado en el campeonato. Y Martín, el hombre de la tarde, despeja la pelota al córner, ha salvado a la frate y tiro de esquina, punta derecha, corresponde al equipo local. Gana la frate 1-0. Ajustar la marca en este balón detenido, quedan 5 minutos más la adición. Vamos, frate querida, dale Facu Jiménez. Vamos, vamos, ya Ricardo Coronel dice cómo viene la frate, gana 1-0 con gol de la bruja Gregorio Abregu. Quedan 5 para que termine, Fer. Gana la frate, gol de la bruja que vuela por el aire, por este cielo encapotado de Manzanares y lleva a la frate a la victoria. Viene el centro, va la pelota sobre la ubicación de Alderete, ahora pelea cuerpo a cuerpo Alderete, gana Alderete, no hay falta, no pasó nada, sigue con el balón ahora el fin, quería sacar el centro, no lo dejaron ahí lateral en ataque. 41 minutos, 41 de 45, gana la frate 1-0, lo hizo la bruja hace un ratito. La fraternidad tiene que aguantar ahora, tiene que hacerse grande, el equipo dirigido por Silva, el equipo portentoso de la Liga Cobarense de Fútbol, saca nomás, Fernández, iba a correr a toda velocidad Abregu, cuerpo a cuerpo con Rodríguez, va Abregu, el autor del gol a toda velocidad, que está fresquito porque ingresó en este segundo tiempo, gana Abregu, fenomenal, sigue Abregu hacia la diagonal, lo camisetearon, Abregu la cambia, va Lucero. De la frate, de Lucero, de Abregu para Lucero, amanecer de gol, Catriel, amanecer de gol, la tarde no dará paso a la noche, la tarde dará paso a un Lucero hermoso, y en este cielo encapotado se irá despejando lentamente, se irá abriendo con una bruja que sobrevuela el cielo nublado, y mientras pasa la escoba, las nubes se van despejando, y deja un lugar a un hermoso amanecer de gol, a un Lucero que la fraternidad mira con mucha esperanza, de cara a este inicio del campeonato, se despejan las nubes con el paso de la escoba mágica de la bruja y vemos el Lucero asomar, el Lucero de gol, gana la frate, lo hizo Catriel Lucero, jugadón de la bruja que no se dio por vencido, ni aún vencido estaba en desventaja, el defensor era el primero que iba a llegar, siguió corriendo a Abregu, le ganó en carrera y la cambió para que Lucero conecte con una extraordinaria definición, gana la frate, 43 minutos del segundo tiempo, ahora sí la frate confirma la victoria, gana la fraternidad, 2-0 frente a Manzanares, Lucero lo hizo. Qué golazo que hizo el Club Social y Deportivo La Fraternidad para llegar nuevamente a la estación del gol. Es una mística entre la bruja y el cacique, una mística ancestral, todo cacique tiene un brujo de su lado, y fue Abregu que no la dio por perdida y corrió con su alfombra, con su escoba mágica por izquierda, con todo, ganó la pelota y lo vio al cacique Lucero entrando solo por el centro del arco y este la pinchó sobre el cuerpo de Gastram. Qué golazo que hizo la frate, mamita, qué lindo empezar así el torneo, Fer. Cuando amenaza la lluvia, cuando está anunciada la lluvia, aparecen las brujas en esta tarde oscura, nostálgica de Manzanares. La bruja se hace grande, jugadón, figura del partido, la bruja Abregu, determinante para que gane la fraternidad, para convertir el primero, conectando dentro del área y para asistir en esta segunda oportunidad a Lucero. Catriel de gol, amanecer de gol para la frate, la fraternidad 2, Manzanares 0. Y los saludos, Mari Palermo, gol, vamos la frate, dale Valerini, Mariano Pipi, bestia bruja, que dice Sebastián Grosito, máquina la bruja, Ledes John 22, máquina Abregu, otro saludo por aquí, demás personas que se suman, Brian Rodríguez 560 que grita el gol, Mariano Pipi, Sebastián Grosito, Kevin Bregón, todos felices y contentos por esta segunda anotación del equipo de la fraternidad. Y ataca la frate, va Lucero, viene el tercero, va Lucero, tiró Lucero. ¡Gol!
remate. ¡Gol de la Frate! ¡De Lucero! Nuevamente Catriel Lucero, mano a mano y en soledad, jugado por completo. Manzanares, Lucero se fue tranquilo al gol, lenta, agónica e inexorablemente definió Lucero tras la salida de Diego Gastram, y Lucero convierte el tercero, liquida el partido para que no haya dudas, para que la tarde no dé lugar a la noche, sino a un hermoso Lucero de gol. Gana la Frate, segundo que convierte el goleador Lucero en la tarde. La Fraternidad 3, Manzanares 0, y ahora sí la fiesta es completa, y ahora sí el fin de semana tendrá otro color, fin de semana largo. Ganando la Frate siempre es más hermoso. Manzanares 0, la Frate 3, y qué importa, Mariano, que la lluvia esté anunciada. Caerá agua bendiciendo a esta Fraternidad que gana en la primera fecha del campeonato. 3-0 el partido. Y otra vez el cacique, ¿eh? Más cacique que nunca. Lucero, número 9 de la Fraternidad, otra vez entrando de frente al arco, mano a mano con Gastram, definió al palo derecho, esta vez por lo bajo. Gran calidad del 9 que tiene la Fraternidad, el cacique, que ya había conectado gracias a la bruja Abregú, y ahora otra vez, esta es solo de él, de Abregú, y la Fraternidad demostrando el poderío ofensivo que tiene, siempre lo fue a buscar, y bueno, los resultados están presentes en este partido, este 3-0, se quedó sin energía Manzanares en el final, y la Frate con los trenes lo pasó por arriba. Determinantes las modificaciones de Silva, lo dijo Mariano, fue un gran acierto los cambios que hizo el técnico de la Fraternidad. Gana la Frate, 3 goles en este segundo tiempo y se hace grande, se tonifica por esta victoria que estremece, que emociona, que ilusiona, que hace soñar al hincha de la Fraternidad, esparcido por cualquier rincón del país. Gana la Frate, va Martín, y ahora todo es fiesta, está agrandado la Fraternidad, el centro por bajo de Martín, despejan y hay córner para la Frate, se agranda la Frate, parece la selección argentina ahora, la Frate jugando, tocando y gustando, goleando. 3-0 gana la Frate, 47 minutos van, esto está concluido, la Frate se agranda, y siempre es bueno ganar, Mariano, y siempre es bueno empezar el torneo con una victoria de este tipo. Y buen debut para el técnico, ¿eh? Para Hugo Silva y su ayudante Matías Sánchez, para ambos una buena victoria aquí en calidad de visitante contra un siempre difícil Manzanares, y más de local en su cancha la Fraternidad, plantándose en este campeonato, diciéndole a todos que viene para volver a campeonar, y esperando atentamente a lo que ocurrirá próximamente en el torneo regional. Todo sirve, todo suma. Y vemos a lo lejos, se escucha en el paso a nivel que se aproxima una formación que seguramente llegará a la estación del gol, como dice Mariano siempre, a la estación de la victoria de la Fraternidad en Manzanares. El ferrocarril San Martín viene a buscar a esta Fraternidad victoriosa. Tiro libre para la Frate, gana 3-0 en 48 minutos del segundo tiempo. Hay mucho para resaltar en este primer partido de la Fraternidad por la Liga Escobarense, primer triunfo de la mano de Hugo Silva. Cuando se viene Franquito, a ver. Viene el centro de Ruiz Díaz, busca Lucero, no pudo conectar Lucero, la va despejando, la saca Rodríguez, hace la mitad de la cancha, busca ahora Molina, escapa Molina, número 14, cruza la mitad de la cancha, se mete en campo enemigo, ya tiene Molina recostado sobre la izquierda, en cancha Molina, juega hacia atrás Molina, gana la Fraternidad, 49 se van a cumplir. ¿Hasta cuándo quiere jugar Rofe? Esto ya está concluido, no he visto cuánto ha adicionado, pero no pueden ser más de 4 minutos, me imagino. Viene la pelota en poder de Adrián Juárez, pita al árbitro y marca el final del partido. Manzanares 0, la Fraternidad 3, Gregorio Abregú y Catriel Lucero en 2 oportunidades, y pasa el tren y cruza el tren por nuestras espaldas, viene a buscar a esta Fraternidad victoriosa, y que se suba también como pasajero esa bruja vertiginosa que ha hecho desastre en esta cancha, ha dejado a sus rivales en el camino, ha asistido y ha convertido. La Fraternidad 3, Manzanares 0, ganó la Frate, y ahora sí, querido hermano fraternal, el fin de semana tiene otro color. Vaya a disfrutar con la familia, con los amigos, con sus seres queridos, sabiendo que ganó la Frate. Coméntele a su amigo, a su hermano, a su madre, a su padre, en cualquier rincón de la Argentina, perteneciendo a cualquier ferrocarril, al Roca, al Urquiza, al Belgrano, al que fuese, ganó la Frate.